El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, el fútbol es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera 11 de Oviedo, patrocina esta sección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa líder en la televisión asturiana a la hora de hablar del Real Oviedo. Esta noche no vamos a tener con nosotros al director del programa y de esta casa, Carlos Rodríguez, y si bien, a buen seguro, la próxima semana ya estará reincorporado para hablar de todo cuanto acontece del Real Oviedo. Un Real Oviedo que vencía en Las Palmas y las caras que van a ver a lo largo del programa son de entera satisfacción, porque muy pocos esperaban que los azules se pudieran imponer en el insular a uno de los gallitos de la categoría. Pero ahí estaba Viti con su enésima galopada por la banda derecha, esta vez sí, templando, midiendo los tiempos, levantando la cabeza, pensando y dándosela a un Borja Sánchez que estaba con la caña preparada para marcar ese gol made in Requesón en este caso y traerse los puntos a la capital asturiana. 8 puntos de ventaja sobre la Ponferradina, que perdía in extremis contra Leganés. Se ha dado un gran paso en aras de la salvación. Aquí se lo contaremos en Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa de todo el oviedismo. Comenzamos. El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera número 11 de Oviedo, ha patrocinado esta sección. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos a ACTV Principado, la jornada del gemelo, en una jornada en la que ha dejado la victoria del Oviedo. Llevaba 2 jornadas en las que quizá hubiese merecido un poquito más. Visitaba un campo complicado, un equipo como Las Palmas en ascenso, en playoff de ascenso, y al final se consiguió la victoria, una victoria que, unida a los resultados que se han dado en la jornada, permite poner tierra de por medio, 8 puntos con respecto al descenso, a falta de 21. Vamos a saludar, como siempre, al Geme, que se reincorpora después de una semana que parece que le habíamos dado vacaciones. Bueno, vienes con fuerza, ¿no? Como sí, siempre. Sí, claro, bueno, bien, bien. Muy bien estoy aquí. Como siempre, Fierros, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Manolín, no sé si habéis estado alguna vez con nosotros, si es la primera vez, si es tu debut. No, es el debut. Es sí. El debut. Bueno, pues al ser el debut te toca una especie de ficha, ¿no? Para que todo el mundo que nos está viendo aquí ahora mismo pues te pueda conocer, que fuiste exjugador de la Juventud Asturiana, de ahí diste el salto al Betis, y bueno, jugaste también en otra serie de equipos, y que además, no sé si tienes el honor de haber sido entrenado por este hombre que tengo aquí a mi derecha, por Geme. Bueno, Manolina, antes de nada te saludo, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo era Geme de entrenador? Para mí, todo, porque fue el único que confió en mí, para él el mejor. Y marchaste a Sevilla, ¿no?, de la Juventud Asturiana. Sí, pasa allí que, bueno, marché de muy nenu y, bueno, allí había muy buena, mucha calidad, ¿eh? Yo era un jugador de calidad aquí en Asturias, pero cuando llegué allí en Sevilla había jugadores de mucha calidad. Entonces, bueno, aguanté allí hasta que cansé. Y volviste para aquí y jugaste ya en equipos luego ya nada más, ¿no?, que volví para aquí, ya el gemelo estaba en el caudal, para allá me llevo y para donde iba, para allá me llevaba. ¿Cómo era Manolín de entrenador, de jugador? Vamos a ver. Manolo fue
creo yo que fue de los mejores jugadores que hubo en Asturias en todos los tiempos, desde el año cuando yo empecé en el año 54, sí. A partir de ahí, creo que fue de los mejorcitos, si no fue el mejor, con más calidad. No era muy alto, físicamente no era mucho, pero tenía una calidad de la Virgen, por eso llevó el Betis. Lo que pasa es que, claro, como todos los equipos, ya los chavales, cuando llegues allá, los entrenadores no confían mucho, bueno, juega, entrenaba con el primer equipo y vente a jugar con el B. Y claro, se acojonó allí. Bueno, hombre, cosas que pasan. Te pregunto, vamos a ir entrando ya un poco el tema, vamos hablando del Oviedo. Antes de entrar en lo que fue el partido de este fin de semana, te pregunto un poco cómo has visto al Oviedo esta temporada que poco a poco se va acercando al final. Bueno, yo al principio muy mal. Al principio los jugadores estos que trajo el primer secretario Tito Blanco, técnico, ¿no? Sí. Eso fueron jugadores que no los quería nadie. Entonces lo vi mal. Luego con este entrenador, bueno, las cosas poco a poco fueron mejorando. Vinieron algunos jugadores cedidos, como el Cova, ese otro chico que viene cedido del Lazio, que creo que necesitan bastantes más minutos de los que están jugando. ¿Y cómo valoras el papel de Cervera? De lo que hizo cuando cogió el equipo y un poco ese pequeño bajón que ha tenido desde enero, aunque ahora parece que lo está enmendando. Bueno, el bajón vino porque había jugadores importantes también, como un central que se le lesionó. No sé cómo se llama. Tarín. Que estaba muy bien. Costas estaba lesionado y recuperó. Tuvo suerte porque... Sí, coincidió, ¿no? Que se lesionó uno y empezó otro. Y bueno, yo creo que con lo que hay, me parece que lo está haciendo bien el entrenador del Oviedo. Bueno, empezamos. A ver, empezamos hablando un poquito del... A ver, Gemé, te doy el turno de réplica. ¿Te doy el turno de réplica o empezamos a hablar del partido? Oye, claro. Yo. Pues venga, ala, aquí ya el primer enfrentamiento directo. Por eso os puse en un extremo de la mesa cada uno, no vaya a ser que llegase las manos. Vamos a ver. Una cosa es ser muy buen jugador, un guaje, muy bueno. De hecho, yo me acordé el otro día porque estábamos viendo lo de la CUT. La Oviedo Cup, sí. Que eso es un campeonato sensacional. Por Chuselia y compañía. Maravilloso. Yo fui a todos los partidos casi. Bueno, todos no, porque... No, había muchos y muchos campos a la vez, sí. De hecho. Entonces, ahí fue donde me acordé yo, porque con este señor jugamos un campeonato de España de infantiles, no este campeonato, que estoy invitado, así cuatro que vienen. Y ese campeonato, yo que fui a los partidos, es una vergüenza, sigo insistiendo que es una vergüenza lo del fútbol profesional que se está basando en joder a... Ay, el mejor partido que vi de todos fue Astur en Alevines. Astur, Bayovín, el mejor, con mucha diferencia, ¿entiendes? Y vi ahí, lo que no vi fue camisetas del Oviedo. Chavalín, ¿de dónde? De Oviedo. Son extranjeros, y a mí es de Oviedo. Claro, yo eso no lo puedo entender, cómo el Oviedo puede tener esa cantidad. No, mira, para llegar al Oviedo tienes que ser un jugador juvenil bueno, como era La Bandera, o era Kini, o era David Villa, o era todos aquellos, Morán, como este, por ejemplo. Eso y hacer cantera y hacer cosas y fichar a esos chavales. Otra cosa y después, cuando vienen estos, ahora llegues aquí, llegues al Oviedo. Estamos hablando del Oviedo, ahora empezamos. Hoy por la mañana con dos señores, Gemme, ¿y ahora qué? Pues voy a decirlo que ahora qué. Sigo insistiendo, a dos semanas me parece que lo dije, que gracias a la lesión de Jimmy, pues empezó un delantero. Y después a un invento de él, salvó. Con un medio del campo, con Don Jimmy. Y ahora se lesionó Montoro. Pero ¿qué es Montoro? ¿Quién es Montoro? Montoro no juega nada. Pero ¿cómo puedes andar todos los días llorando por ahí? Es que los lesionados. ¿Quién son los lesionados del Oviedo? Si pones a los lesionados que tuvo el Oviedo, cuando él se equivocaba con dos puntas y dos medios centros, ¿quién son los lesionados que falten? Nada más que falta Lucas. Que digas tú, pues Lucas va a jugar. Dime Borja Bastón. Y bueno, ese Borja Bastón que lo va a poner porque los otros están, pero el resto de jugadores
que tiene la caseta no son titulares, esto es mentira eso. Yo no, no invento de... ¿eh? Eran dos. ¿Qué de dos? Eran dos jugadores ayer que del 11 teórico titular no pudieron jugar por lesión. ¿Tú qué quieres decir a mí? Que con... No. Digo que, con... Bastón y Lucas, estando bien, claro, o estando Bastón, sin estar sancionados... Bastón y Lucas, ayer, el que jugó por él el otro día, ¿cómo se llama ese guaje de defensa derecha? Luengo. Ese Luengo hizo lo también como lo hizo Lucas. Además, lo que pasa es que yo, Lucas, lo veo como muy bien lateral y fuera. No hay más, ¿qué hay? Y es mentira todo. Todo lo que inventa el paisano y es mentira. Ponlos por casualidad, no, acierta y tiene, acertó. Pero, sin embargo, ayer, Fierro se preguntó, Cervera cambió el sistema. Lo dijo García Pimienta después, que no se esperaba que el Oviedo jugase con 5 atrás, con Viti de carrilero, con Luengo junto con Costas y Calvo. Yo, para mí, es un sistema que hay mucha gente, bueno, lo hablábamos a micrófono cerrado antes. Claro. Que ya me es un sistema para Oviedo que para jugar fuera de casa no me disgusta. Y yo lo que le vi fue, yo soy un defensor de Lucas, ya lo dijo aquí muchas veces, pero ayer al faltar Lucas y bajar la posición de Viti, ¿no? Viti tuvo más campo y no tropezaba muchas veces como antes cuando juegan Lucas y él juntos, que muchas veces se estorban uno al otro, ¿eh? Tuvo más el carril, eso. Y de él vino la jugada del gol. Y que además yo creo que este Viti está pasando uno de los mejores momentos de juego de su carrera, sí, carrera, ¿no? Yo le iba a decir. Que además están respetando las lesiones, que otras temporadas pues tuvo muchos problemas físicos y lo está haciendo muy bien. Y no quería dejar pasar la ocasión de deciros, daros las gracias por invitarme a venir un día que ganase el Oviedo, ¿eh? Porque, bueno, creo que no tenemos nosotros normalmente, toda la... Normalmente siempre que vengo es que perdió el Oviedo o como máximo empató. Sí, mira, y esta vez pues... Una de las dos maldiciones que tenía el Oviedo esta temporada, que es esta, se ha cumplido. Ahora la siguiente es marcar más de un gol. Quedan 7 partidos, veremos. Bueno, yo creo que se puede conseguir porque el calendario que le viene ahora al Oviedo es muy favorable. El Oviedo ahora jugando con tranquilidad, ya estando en la permanencia asegurada prácticamente... Y teniendo que recibir al Lugo, tener que jugar contra el Ibiza y tener que jugar a la Ponferradina, es decir, solo tiene... Zaragoza, Racing, Sporting... Efectivamente, pero son Racing, Zaragoza y Sporting son equipos que más o menos están como él, o un punto por encima. Quitando Levante, todos los equipos son de la Liga. Quitando el Levante, que es el último partido de la temporada, pues ahora lo que tiene que hacer el Oviedo es refrendar todo esto que se viene haciendo en estos partidos contra Granada, en estos partidos contra ganando a Leganés fuera, ganando ahora en Las Palmas... Que para mí fue un partido, bueno, sí, ganó. Podía haber empatado, podía haber perdido también. Sí. Los dos largueros de Las Palmas. Tuvo la suerte que otras veces no, a lo mejor no le acompañó. Sí. Que perdió partidos en el añadido o al final. Sí, al final es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que en 42 jornadas, fijaos el día suele de Granada. Suele ser muy normal que Las Palmas era el último partido que jugaba después de ya conocía el resultado del Eibar y todas esas cosas. Podía estar arriba del todo líder y en ascenso directo. Y suele pasar que estos equipos que lo tienen, que se juegan mucho y tal, suelen fallar. Y fue lo que le ocurrió. Y lo mismo dirá el Málaga, que para un día que gana, ganan todos los demás. Claro, gana el Racing. Pero al revés, sí. Manolín, estábamos hablando de Viti ahora. Dijo ayer Cervera que es que Viti juega bien donde lo pongas. Coincido con Fierros en que es de lo mejor del Oviedo ahora mismo. Sí, por supuesto. Yo me parece que actualmente es el jugador más desequilibrante del Oviedo. A mí me gusta mucho ese Cova, que no le están dando los minutos que necesita. Y el Moro ese también podía jugar algo más, porque es un jugador de mucha calidad. Moro, yo no lo vi mucho. Bueno, es que no lo pone. Poco tiempo. Juega poco, sí. Y veo cualidades. Yo tengo una velocidad de la Virgen con el que balón. Y juega muy bien. ¿Eh? Juega muy bien, dribla muy bien, ve muy bien el juego. Jugar bien ya... El otro día enganchó una hostia contra el último partido en casa, que pegó en uno. Era el gol de la victoria contra el Eibar. Bueno, pero eso está al alcante de cualquier, por una casualidad, pero hay un hostiazo y fuera. Sí, un hostiazo, mándala fuera al campo, este iba para puerta. Tiene una cualidad importante, que es la velocidad, empezamos ahí. Cada jugador, en el fútbol, los jugadores, vas a la cualidad, puedes llegar a la pelota, o sabes jugar muy bien, o vas a de puta madre a la cabeza, y cada cual va en su sitio. Que eso no pasa en el Oviedo, es que en el Oviedo no pasa. Están fichando por fichar gente que no sabe ni Dios de qué juega,
que viene este y dice que es el mejor jugador, pero bueno, el mejor jugador de segunda, este, ¿cómo se llama este? Camarasa. Ya bueno, pero tuvo una lesión y se fue bajando. Fue bueno, pero ya lleva 4 o 5 años que ya no despuntó más. Y este saca todavía ahora que ya sería un jugador de primera que puede en segunda y el número 1. No, el número 1 que vuelve otra vez a... Lo que está muy claro, y tenéis que darme la razón, que yo siempre defendía a los de casa, y que esta temporada de los mejorcitos del Oviedo fueron Lucas, Bretones, Vicky, y ahora que Borja Sánchez, que no estaba jugando, que yo llevo abogando porque tiene que jugar, porque es el mejor jugador que tiene la plantilla, que mejor juego fútbol practica, pues mira, ayer la conexión esta de Vicky, Borja Sánchez, y yo, otra cosa que tengo que decir, que lo hablábamos antes Manolín y yo, es la posición de Cova en el medio campo. Lo que no puedo hacer es tirarlo también a la izquierda. Y lo tiene es que Hugo es de medio centro, ahí, ahí, en el medio campo. Ahí tiene que jugar. Y darle balones, porque él sabe jugar el balón y sabe lo que tiene que hacer. Sabe cuándo la tiene que dar en corto, sabe cuándo la tiene que dar en largo, sabe cuándo tiene que ir el balón a la derecha o cuándo tiene que ir el balón a la izquierda. Golpea muy bien el balón. También. Cuando no estaba él, lo golpeaba Bretones en las faltas. Yo aquí hablé de ese iguaje muchas veces. Sí. Individualmente, él tiene una cosa importante, que lleva él. Calidad a montones. Técnicamente está sobrado. Pero es que en el fútbol, aparte de técnicamente, si estés sobrado o tienes hostias, lo que tienes que hacer es trabajar también con los demás. En el fútbol hay que hacer desmarques, hay que hacer apoyos. Y este ni desmarques ni apoyos, que los haga María Santísima, dices tú. Él tiene una cualidad, eso es verdad. Yo nunca lo dije alguna vez lo contrario, yo no. Bueno, había que buscar un sitio que estuviese más cerquina, a lo mejor que recibiese más valores, que estuviese más en contacto con el balón. El puesto del y el que lo puso ayer. Sí, el Luismi allí y Luismi hacer la voz oscura y él jugarla, y como jugó ayer. Yo eso creo que no lo va a hacer eso. Yo creo que debía de jugar más arriba, es decir, si juegas con dos extremos, si un delantero centro, el segundo medio jugador de media punta... Este tiene que intervenir continuamente con el balón, tiene que jugar de medio centro, ya lo puso más arriba y ahí ya se pierde mucho. Bueno, ahora estés hablando del medio centro, con la lesión de Montoro, que no sabemos el alcance, pero no tiene pinta de que vaya a estar la semana que viene ni la siguiente, con la lesión de Jimmy, que prácticamente lo descartamos. Realmente está Mangel y Luismi, luego también está Yayo, Camarasa, pero que no está quizá para muchos minutos porque no lo están sacando. Es que realmente es Cova y Luismi, ahora mismo no hay más. Exactamente. Entonces, creo que esos dos son actualmente lo ideal. Porque además este Cova saca los córneres, saca las faltas con potencia. Todo eso que tú dices muy bien dicho. Está muy bien. Él pega la pelota de puta madre, él regatea, técnicamente el balón lo recibe como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Pero aparte de eso, hay que hacer un movimiento personal, es decir, hay que hacer apoyos, hay que correr para hacer... Ahí está mucho también la labor del entrenador, eso tiene que decir... No, es claro, el entrenador, si lo ve. Hay que hablar con el jugador, hay que... El entrenador me cuesta a mí de que lo vea. Eso trabaja muy bien, el Rama ese lo hace bien, porque está en apoyos constantemente. Bueno, pero ese es el que va a jugar con ellos dos, con Luismi, con Cova y él. Por eso, mira, el Oviedo mejoró estos... No, oye, porque es que hay un equipo estable, jugando con estos... Que corren, pelean y trabajan en el medio campo mejor que cuando hace. Tuvo 18 partidos jugando con dos puntas y dos medios centros. La culpa fue de él, el que los pone, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Pues eso. ¿Qué vamos a hacer? A mí me parece, hablando de Cova, que le falta sangre. Me da la sensación de que muchas veces. Por eso. Jugador técnico, el jugador que suele ser bastante frío. Lo dijiste tú antes, el país que está cansado. Sí. Porque él no hace un apoyo que quedóse ya. Y tiene que hacerlo eso. Tiene que correr un poco. Le falta un poco de sangre, pero cuando va y le echa ganas, es un jugador fuertísimo. Él roba, ¿eh? Pero claro. Tiene buena condición física, tiene fuerza, tiene todo. Pero falta que el fútbol hay que manejarse un poco más. Al final no nos olvidemos que es un jugador que no pertenece al Oviedo, que pertenece al Valencia y que si no se está ganando el puesto en el Oviedo, como por ejemplo lo pudo hacer Brugman el año pasado, difícilmente va a volver a Valencia a jugar. Sí.
Pues que lo sigan dejando aquí otro año, porque para lo que trajeron a principio de temporada, sí, jugaba más que todos ahí, los que trajeron. Ahí va, lo dijo Manolín antes, me gustaría hablarlo con Fierros y con el Geme. Fijaos, de los fichajes que han venido el Oviedo, tanto en verano como en invierno, doy un paso más, no está jugando o no ha sido ningún jugador para mejorar, ninguno, porque no. Vamos a recordar, bueno, de los que vinieron en verano, que encima no lo trajo ni Tito, el que está jugando es Brad. Y por siendo portero, bueno, tampoco es que el portero juega uno u otro, ¿no? No, no hay más. Pero a partir de ahí, Acebes y Miguelón, que ya no están en el Oviedo, Pomares, que ha estado más tiempo lesionado que jugando y cuando jugó no demostró nada. Seguimos. Luengo, si es cierto que ha jugado y cuando ha jugado ha cumplido, que no, bueno, es quizá la mejor posición del Oviedo, los sí, centrales. Sí, lo poco que jugó cumplió, sí, señor. En el centro del campo, Montoro, que yo me esperaba mucho más de él, a mí no me termina de convencer. Y arriba Sergi Enrich, con más sombras que luces. Luego en invierno, Vallejo, Moro y... Bueno, alguno, me ha faltado alguno, porque no los tengo en la mente todos. Pero lo que quiero decir es que si miramos el 11 de ayer y el 11 que nos gusta a todos y que mejor lo está haciendo, son todos jugadores del año pasado. Sí, sí. Los que sacaron el año pasado quedaron bien. Y se terminó la temporada bien. Eso, Fierros, entiendo que es un fracaso, tanto de Tito Blanco, que ya no está en Oviedo, sí. Pero Roberto Suárez no ha enmendado la dinámica. Ya lo dijo muchas veces aquí, yo los fichajes estos de invierno los suprimía totalmente. Vale más traer uno bueno, que venga para jugar y que tal, que traer tres o cuatro jugadores como hizo el Oviedo esta temporada o más fichajes. Y ya no te digo, temporadas atrás, que cambiaron 11, 12 y 14 jugadores en la plantilla. Y que hay que darnos continuidad, porque lo están demostrando los chavales abajo, Ahí tienes, coges la clasificación y ahí tienes al Vetusta, no solamente ganando, sino jugando bien y estando arriba. Y con muchos jugadores que a veces no juegan por estar en el primer equipo. Perdiendo muchos jugadores, como por ejemplo en la jornada pasada, que ni Yayo, ni Masca, ni tal, porque van con el primer equipo. Y luego ahí estuvieron viendo al filial jugar en el regresión. Yo eso no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo porque no... Pero te digo que están haciendo una labor muy buena abajo. Se está haciendo una labor muy buena abajo. Sí, hacía tiempo que en el filial no se le daba paso a tantos jugadores al primer equipo. Sí, además, que fue, porque ahí está Mangel, que ya es un jugador de primera plantilla. Ahí está contando mucho. Sí, no está jugando Mangel. Pero bueno, que... Lo de Mangel no lo entiendo. Vamos a ver. Ese Mangel no lo tiene en conjunto de minutos no jugó un partido. No jugó. Y una vergüenza. ¿Para qué cojones lo lleven? Bueno, si el mejor partido que hizo fue en Copa contra la Granada. Sí. Después no jugó el siguiente. Sí, bueno, no, pero en Copa contra el Atlético Madrid jugó un gran partido. Sí. Ayer, ¿por qué llevó al centro delantero Sergi? Déjalo en el Vetusta, joder, que juegue. Bueno, sí, siento que ayer solo tenía un delantero, el Oviedo, ¿eh? Es Sergi Enrich. Que salga Silvino, joder, delantero, ya está, hostia. No podemos ahí. Silvino hacía mucho calor para ir a las palmas. ¿Qué hay que sacar? Un jugador, no se puede sacar 5 minutos, joder. Eso es una mentira, una vergüenza. Eso es una vergüenza, joder, no jodas. Esos cambios a última hora. Mangel ahora se ha tocado, ¿eh? Pero quiero decir, a mí hay una parte en la gestión que no estoy muy de acuerdo y es con Mangel, que no está jugando con el filial, pero tampoco está teniendo participación de ese equipo. Claro. Los demás, más que Yayo, no, eventualmente van a jugar con el equipo, pero están jugando con el Vetusta. Sí. Mangel no, y ahí yo creo que sí que, oye, si no te va a jugar contigo, no pasa nada, oye, ya tendrá más oportunidades, que juegue abajo. Lo importante es que juegue. Sí, por supuesto. Pero bueno, Geme, hablábamos de los fichajes, es que está jugando gente que estaba en el Oviedo el año pasado. Bueno, no han acertado ni... Mira, el Oviedo ni tiene secretario técnico, ni nadie. Y abajo peor todavía, todos esos. Yo voy a los campos, veo por allí, no pinten nada, porque no saben ni quién juega bien ni quién juega mal. Y están metidos ahí en el Real Oviedo, que no puede ser, que hay que desarmarlo todo, cojones. Hay que decirlo a quien sea, vamos a hacer un equipo. Esto es que los echen, no se puede fichar 10 jugadores al año. ¿Pero qué estás haciendo? Cógese, tienes una plantilla. Oye, chaval, y aquí, Borja, por fuera. Sí, no. ¿Cómo por fuera? Pago yo más que los demás. Fichan por fichar. Ahí, claro, nada más. Vinieron cada jugador, que el Oviedo no puede fichar a esos jugadores que pinchó, a 4 o 5 que... trabajó el primer secretario técnico, eso, menos mal que se fue con el entrenador, claro. Pablo era él. No, pero este que está, Suárez también, ¿qué pinta ahí? Si lucharon de gra, hostia, ¿qué cojones? Aquí hay que echarle cojones. Usted está defendiendo una sociedad importante, Oviedo, hostia.
Y es mentira todo, joder, están todos llevándose unos muy bien ahí para pa mantener el sueldo. ¿Qué cojones bueno, es claro, decir? De una puta vez, joder. Hablar de, tendremos tiempo, yo creo que en los próximos programas, y eso es una fortuna por el hecho de que el Oviedo ha vencido, ha sumado puntos y parece que puede encaminar la salvación en las próximas jornadas, y habrá tiempo para hablar un poco de ese futuro de ese Roberto Suárez, por ejemplo, que ha salido el primer nombre. Lo que es cierto es que es una victoria tranquilizadora la de ayer. Porque al final habían ganado todos y no hacerlo pues tampoco es que te dejase tocado, pero sí, sí que te dejaba... La dinámica cambiaba, sí. Claro, ahora tampoco hay que lanzar voladores porque pierdes un partido, te ganan los de abajo y esta es la misma situación. Y en el Lugo y te ganas, sí. Ahora, 8 puntos a falta de 21, yo creo que ya es como por decir, bueno... Muy mal se tienen que estamos dar. Estamos más tranquilos, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces dije yo que el Oviedo no tenía ningún problema? Más que tengo un problema de un mal entrenador, punto. De no ir haciendo una sociedad que vaya haciendo un equipo, poco a poco, estabilizándolo, y mañana que nos falta, y un día decía... ¿Y para ti quién es un buen entrenador? Pues un buen... Es que los entrenadores es muy difícil. Mira, claro. Primero... Y es muy difícil porque ves por ahí cada pajarillo. Ya. Vas al del Barcelona, este del Barcelona. Ya. Chico. Xavi. Ese Xavi. Ese Xavi. O el de Las Palmas allí, el otro triste allí. Oye, pero todos no salieron del Barça. Los dos salieron del Barça. Claro, joder, porque son, me los ponen porque son jugadores. Los entrenadores son como los jugadores abajo. Se hacen abajo. En el Barcelona, Alessanco, cuando llegó, lo primero que hizo fue... Fue echar a la mayoría y traer a sus amigos, entrenadores, a eso, porque a este Pimienta lo echaron de allí. Y ese Pimienta había quedado campeón de la Champions Juvenil con el Barcelona. Luego va en el Barcelona Atlético haciéndolo bien, luego Alessanco y el demás. Pero estaba haciéndolo bien en el Barcelona Atlético, que son equipos que ganan con la gorra. Ayer fue una vergüenza cuando centraban desde los bandes y resulta que el delantero centro es Calvo, estaba en Loriana. Sí. Sandro. Ay. Sí, bueno. Sí, no, sino que se juega Escorado, la verdad. Claro. Bueno, no lo entiendo. Juega Escorado y centre los extremos. Ya. Y no hay ni Dios ahí. Pero usted, ¿qué entrenador y este? Son mentiras. Fierros, 8 puntos a falta de 21 por jugar. Yo creo que es una renta que, salvo catástrofe, te da de sobra. Y con el calendario que tiene el Oviedo, además. Opino, como opinó siempre el gemelo. Yo el Oviedo para la permanencia nunca pensé que podía tener problemas para mantener la categoría. Lo que pasa es que yo espero un Oviedo que aspire al ascenso, que aspire... Además, ascenso directo, no jugar la promoción. Entonces, a eso le falta muchísimo. Con lo que había, Yo creo que con la masa social que tiene el Oviedo, con la gente al campo y todas las demás cosas, no podemos estar una temporada así y otra también, cuando falten 8 jornadas o 10, diciendo, pues nos vamos a salvar. ¿Creéis que Cervera puede ser el entrenador que te pueda... hacer pelear por esos puestos de arriba? ¿Pero no me estás oyendo? ¿Qué cojones eso? Tu opinión ya la sé. Pero me la vas a volver a repetir. Pero aquí. ¿Tú qué dices? ¿Para el año que viene, si le dan continuidad? Sí. Si creéis que, merecería seguir o es tiempo de iniciar un nuevo proyecto. La verdad, yo con lo que hay, creo que lo está haciendo bien, con lo que hay. Ahora, el año que viene, no sé, lo que van a traer, porque aquí sobra mucha gente. Si estuvo 20 partidos jugando con 2 puntas y 2 medios centros, y los cambió porque tuvo la suerte de que uno y se lesionó. Bueno, pobre Jimmy, que nos está viendo desde aquí. Hay que decirlo, que Jimmy, que hostia, sabe los guajes y que tengo razón yo. Si no llega una lesión, lo viendo sigue ahí, esos dos estaban, si lo hizo en el Cádiz. Las cosas van mal, tiene que cambiar. Ahora, yo manejo, mira, hay que cambiarse, no hay que cambiar. El entrenador del Vetusta, que yo una pena que, si yo fuese, ya lo hubiese mandado a entrenar, vas a ir a entrenar ahora a la Unión Popular de Langreo, por ejemplo, o a la Incidesa, o al Marino, aunque sean 6 meses. Oye, no llego a entrenar, entrena ahí. Cuando salgas triunfando del Marino, y aquí es un buen entrenador, ¿entiendes? Hay que ir abajo. Igual que hablo del futbolista, también hablo de los de arriba, ¿entiendes?
de los entrenadores de los equipos. Fierros. Para mí es un entrenador para hacer lo que está haciendo en el Oviedo, para mantener la categoría de un equipo, bueno, pero claro, con un equipo de que las aspiraciones son esas, mantener la categoría, de porque está jugando, es muy defensivo, muy defensivo. Y a mí es un fútbol que no me gusta. Yo creo que el Oviedo tenía que jugar un fútbol más alegre, ser el que llevase el ritmo del partido, tuviese el balón y demás. No sé, poniéndole otros mimbres, si cambiaría su mentalidad y su forma de jugar. La verdad es que durante la temporada cambió varias veces de sistema y me sorprendió lo de ayer con nuestros centrales. No es verdad, no. O estoy equivocado yo. Igual yo, el Real Oviedo jugó con dos medios centros 15 partidos. Sí, el tiempo que lleva él, estos últimos cuatro y el resto, era siempre dos medios centros defensivos y dos delanteros. ¿De verdad o lleva mentira? Sí, pero después cambió. Pero luego cambió. Ya jugó últimamente cuando se... Y esta vez jugó con tres centrales. Cuando se lesionó Jimmy, y cuando cambió. Lesionóse Jimmy, no tenía otro. Puso a Montero. Ese Montero, que no va a poner tampoco, o Montero, como se llame. Montero, sí. Bueno, pero juega más adelantado, va un poco más en ataque. Entonces, al poner ese, y salió ese Rama también, y ahora este otro guaje, pues el medio campo lo viendo y... Pero Rama iba a ser titular, yo creo, con Cervera. Los primeros partidos fue titular. Pero él nunca iba a deshacer. Ese sistema no lo deshacía. Porque lo sigue haciendo todavía. Os lanzo un nombre, que además en las últimas semanas ha quedado libre. En la última semana es Pacheta, que estuvo aquí, que fue despedido del Valladolid. Bueno, a día de hoy, lógicamente, está sin equipo. No sé si te gusta el perfil de Pacheta. Que hablen estos dos. Yo te voy a decir que sí, yo. Que sí. Me gusta, vale. La forma gusta de... más Pacheta que... Mejor Pacheta, mucho mejor, sí, sí. Bueno. Tira por ellos, tira pelea, algo, y haz los cambios. Y si no, nada, si no... Con lo que hay, ¿qué quieres que haga, Gelmelo? ¿Quiero yo que haga? Coño, pues yo... Sí, el Oviedo tiene muy buen equipo. Muy buen equipo, sí. Si el Oviedo hubiese clasificado, el Oviedo tuvo tiempo, cuando el Gemelo se lesiona, el Gemelo, en el medio campo, si el Gemelo estuviese bien, el Oviedo tenía un muy buen equipo. Tuvo guardado al extremo izquierdo ahí con unos rollos de que no jugaba, y resulta que el primer día que sale... Juega 90 partidos, 90 minutos. O sea, pues, cuidado, yo soy viejo, pero tonto no, ¿eh? No jodas, todavía voy. Ese Gemelo no era titular en el Oviedo. Javi, no, pero yo creo que ahora está hablando de Borja, que salió... Estoy hablando de Borja y estoy hablando del Gemelo, de Javi Mier. Javi Mier en el medio campo de Oviedo es un buen jugador, muy buen jugador. Buen jugador, sí, pero muy buen jugador. Tampoco ni con el anterior ni con este jugaba cuando jugaba. Bueno, porque no jugaban, porque son guajes que vienen de abajo y vienen los entrenadores que son más listos y dicen a los de abajo no juegan. Como no juega ese Margol o como se llama. Ángel, nos quedamos sin tiempo. Entonces a vosotros Pacheta... Bueno, yo entre Pacheta y el que está, la verdad, para el año que viene... Bueno, pues habrá más nombres, ¿eh? pero bueno, Pacheta está libre ahora y... Que suban el del Vetusta. El Vetusta, Fierros, que estás muy callado. Yo te digo la verdad que no. Para eso tiene un secretario técnico, un director deportivo y todas estas cosas. Claro. Sean ellos los que... Sí, bueno, o que nos contraten a nosotros cuatro y ya veremos. Pues nada, os tengo que agradecer a los tres. ¿Qué dijo ese señor? ¿Qué dijo? Que paso hasta el secretario técnico. Bueno, el que sea. Más no, tiempo. Yo no sé si en el Oviedo dejen mandar al secretario. Lo que me falta a mí es que si el secretario técnico manda o no manda. Esa y otra. Eso y el problema mío. El problema mío es que hay directivos que están presumiendo, ¿qué tal? No, estos directivos no mandan nada tampoco. Hay que tener cojones para mandar en ese puesto y decir, aquí estoy yo. Ya. Y punto. Bueno, desde que los equipos son sociedades anónimas, el que manda y el que tiene más dinero he puesto ahí. Claro, y hasta luego. Bueno, como siempre fue, el que manda al de fuera y que tiene un asesor. Bueno. ¿Quién mandaba antes? El presidente. Eugenio Prieto y el otro claro. Eran los que mandaban. Y mentiras. Nos quedamos sin tiempo. Vale. Futuros programas, hablaremos de todo ello, de cómo queda un poco el Oviedo. Bien, Manolo. Mejor no sé. Ahora tendremos que preguntarle cómo nos ha visto a nosotros, cómo se ha visto a él aquí en el programa. Igual le hicimos el programa demasiado hostil. Pues es la primera vez que vengo a una cosa de estas, porque claro, no fui una figura del fútbol, no anduve por los platos. Pues nada, muchísimas gracias, Manolín, por estar con nosotros. Gracias. Lo mismo digo, Fierros.
Jaime, como siempre, gracias. Mucha salud para y todos. Y ustedes no se vayan porque nosotros ahora continuamos con el programa en apenas unos instantes. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu, 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu patrocina esta sección. Bueno, pues vamos ya con el análisis técnico de la mano de Marco Antonio Iglesias. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de repente lo que le faltaba, una de las cosas que le faltaba al Oviedo, después de la enésima galopada por la banda donde llega a doblar al lateral que le tapa, Viti llegó allí, se paró, miró, la pasó y ahí estaba Borja con la caña preparada. Partido importante, lo decías tú, ¿no? Siempre, ¿no? Decías, el día que Viti se pare un momentito y mire y la ponga bien. Partido importante, decía su entrenador semanas atrás, que cuando jugaban en banda derecha Viti y Lucas, en defensa no pasaba nada, ¿no? Es decir, ayer jugó Oyer Luengo y no expuso mucho en ataque, pero en defensa volvió a cumplir a las mil maravillas, ¿no? Cada vez que juega Oyer Luengo es jugador de 7 u 8. Pero lo de Viti, futbolista que se marchó 2-3 veces, llegó la pausa, llegó cuando tiene que hacer daño, llegó la asistencia y, como vimos, casi todo el mundo fue a felicitar a Viti, no al autor del gol, ¿no? Luego fueron a felicitar a Borja, pero ¿por qué? Porque vieron que fue determinante, porque en 2 metros le sacó 3, cuando llegó levantó la cabeza, dio el pase perfecto para que la empujara Borja, y era lo que nos hacía falta, ¿no? Lo que nos hacía falta era tener el balón, lo que nos hacía falta era que hubiese gente que quisiese el balón y que se hiciese que cuando necesitamos correr por banda derecha diésemos el balón para que pudiese correr Viti, cuando tenemos el balón en banda izquierda, se la diésemos al mago del Requesón y pudiese hacer con ella lo que quisiese. Decía el técnico por la mañana o el día anterior que Montoro con la lesión les hubiera trastocado los planes, ¿no? Al final tenemos muy buenos futbolistas para jugar en esa, en esa posición, y se vio con Kovalain, se vio con Camarasa, es decir, tenemos futbolistas de un corte de jugones para tener y llevar el balón, y luego lo que tenemos, que llegó el mejor momento, ¿no? Lleva un mes espectacular, es verdad que coincide con la lesión de Jimmy, pero Luismi se siente más futbolista. Desde Fernando Redondo no había un futbolista que aglutinara una parcela del campo solo, ¿no? Y él es el futbolista que quiere jugar solo. Quiere jugar con un pelotero delante, llámese Camarasa, llámese Montoro, llámese Cova. Borja, llámese Cova, ¿no? Es decir, en estos momentos está en un momento defensivo espectacular, físicamente llega a todas y eso hace vivir al Oviedo, ¿no? Con los dos centrales que vuelven a estar en la mejor pareja de centrales de, yo creo que de la Liga de Segunda, y todo eso da pues esa fluidez, ¿no? El resultado. Es decir, jugamos siempre al filo de lo imposible, al 1-0, que a veces te puede trastocar en una pequeña jugada. Vimos que ellos tienen 2 remates al larguero, una es fuera de juego, por lo tanto yo no la contaría como remate o como ocasión, pero que al final, que un equipo con Sandro, con Pejiño, con Marvel, con Jonathan Vieira, con Moleiro, con Loren, es decir, mira lo que estamos hablando, solo te creen una o dos ocasiones, que Quentin Brack, es verdad que las que le tiraron estuvo bien porque sujetó, no dio segundas jugadas, y eso lo que hace es crecer el equipo y ver que las islas al Oviedo le pone, ¿no? Le pone en órbita, porque fuimos a Tenerife jugando muy mal, ganamos 0-1 y fuimos en un momento de, yo creo, de esos Alpes que pasamos, Granada, Eibar y ahora Las Palmas, a un nivel muy importante del equipo, se lo cree, el equipo se metió de que sí pueden jugar al fútbol, a pesar de lo que diga Álvaro Cervera, con balón somos más buenos de lo que a veces prometemos, y bueno, ayer dimos un paso muy importante, ¿no? Dejar a 8 puntos a la Ponferradina con el golpe que llevó ayer contra el Leganés, es un paso de gigante. De gigante, sin duda, porque además habían puntuado todos. Quiero decir, quitando la Ponferradina, habían puntuado todos.
Sí. Al final, un mes atrás empezamos a lucubrar, empezamos a hablar de que este año no hace falta 50 puntos. Al final va a hacer falta casi 50 puntos, como todos los años, a pesar de que los cuatro de abajo no sean capaces de llegar a esa cifra, ¿no? Vemos que puntúa Leganés, puntúa el Sporting, puntúa el Huesca, puntuamos nosotros el Racing además, de qué manera, goleando a todo un Albacete. Y entonces, claro, pues lo de ayer es no perder la estela de esos, estar en ese grupete de tan igualada que está la categoría y demostrar de que puedes ganar a los grandes, porque al final están en tu categoría, puedes ganar a los grandes, por lo tanto, debes ganar a los pequeños. Claro. El Oviedo sale al campo ayer al Insular con la defensa adelantada, defensa muy arriba, defensa de tres centrales, con dos carrileros amplios, las líneas muy juntas. ¿Qué le pasa? Lo preguntaré a lo largo de la noche, ¿no? ¿Qué le pasa a este equipo que desde hace 3-4 partidos, cada vez que coge el balón, mira hacia arriba? Ha dejado de mirar en horizontal. Antes miraba en horizontal y pelotazo para arriba y que la pelee la delantera. Bien, tú lo dices, ¿no? Es decir, antes teníamos dos futbolistas de un corte igual, ¿no? Jimmy, Luismi. Siempre son muy correctos en su fútbol defensivo, son muy correctos, pero nunca miran hacia arriba, ¿no? Ellos te dan el balón y mira a ver lo que pasa. Si yo tengo el mismo perfil que mi compañero, lo que intento es que el balón vaya en horizontal, incluso vaya siempre hacia atrás, para que los centrales puedan pegar, y en segundas jugadas no ganábamos balón porque estábamos muy atrás, nos cogían y nos volvían a meter en nuestra parcela. Ahora, cuando robamos balón, que robamos muy fácil porque juntamos las líneas, porque estamos prácticamente con el delantero en tres cuartos de campo de ellos, al final, cuando robas balón, siempre cae en alguien distinto, ¿no? Sí. Es decir, te cae bien en Montoro antes, en Kovalainen ayer o Camarasa después, en Borja, que siempre juegan en vertical y siempre juegan buscando la portería contraria, ¿no? Sí. Siempre te van a dar un pase muy bueno los delanteros. Y luego tenemos la velocidad en banda derecha de Viti. Sí. Que le faltaba el creerse que también puede terminar jugadas. Que no tenía que ser tan correcto, ¿eh?, defensivamente siempre, porque al final todo eso te merma en que tienes que recorrer 70-80 metros, esos 70-80 metros cuando llegas arriba estás ya en ausencia de oxígeno, cuando estás en ausencia de oxígeno posiblemente ya no piensas todo lo que tienes que pensar y no eras capaz de definir jugadas, ¿no? Cuando yo robo muy arriba, cuando yo robo casi cerquita del área y en esos 5 metros yo te saco 6, y me puedo pausar y puedo poner de 100 a 0 y dar un pase como el que di ayer, esa es la diferencia. Que yo ahora juego siempre buscando hacia arriba, porque siempre tengo alguien que va a querer el balón en vertical y va a querer el balón al espacio. Puedo darlo en velocidad, puedo darlo a Borja, que va a traer a 2-3 futbolistas y siempre va a quedar un espacio libre, que está muy bien ocupado ahora por los puntas. El punta está haciendo un trabajo descomunal. Ayer Sergio Reis volvió a hacer un trabajo muy bueno. Y lo que es el trabajo de desgaste de Hugo Ramá, donde siempre va a todas, ¿no? A las segundas jugadas se les está ganando, suelta el balón muy rápido y todo eso antes no lo teníamos porque jugábamos muy atrás. Defendíamos y nos costaba una barbaridad. Ahora, hacemos lo mismo, pero con tres cuartos de campo hacia arriba. Claro. ¿Qué te pareció Camarasa? Porque disputó su mayor tramo de minutos desde que llegó. Tuvo que entrar por lesión de Kovalainen. ¿Y qué te pareció? Bueno, pues al final, futbolista de primera división, futbolista con un trato del balón exquisito, futbolista con una llegada y futbolista que hay que empezar a darle el inicio del partido. Son futbolistas que necesitan demostrar de que tienen que llevar el peso del Real Oviedo, del peso de sí mismo, ¿no? Le faltaba creerse futbolista, decía él desde la lesión, tuvo golpes muy importantes y entonces no era capaz de arrancar. Ahora ya se cree futbolista, ahora ya le falta decir, darme el mando, darme la responsabilidad. ¿Qué pasa? Que al final tengo muchos peloteros buenos. Si juega Camarasa, no tiene que jugar Kovalainen. Entonces, yo posiblemente, para mí se lo merecería más Kovalainen, porque entre comillas hubo un castigo ahí bastante severo, bastante severo al chaval y que nos da mucho, ¿no? Pero yo creo que
es el futbolista para estar al lado de Luismi, que nos puede hacer muy importantes, o estar por delante de Kovalainen y darle algún descanso a Hugo Rama. Claro. ¿Qué ocurre, qué pasa por la mente de, te pregunto como hombre de fútbol, qué pasa por la mente de un futbolista del Real Oviedo ayer cuando sale al campo ya sabiendo que la Ponferradina ha perdido? Dices, bueno, en el peor de los casos juego con esa red, soy un trapecista con red, no juego con la presión de que si la Ponferradina hubiera ganado y pierdo me pongo a dos, entonces ya se podrían encender luces de alarma. Pues al final lo dices tú, es decir, al final... te dan una bola extra, te dan, es decir, yo en el peor de los casos, y no pasaría nada si pierdo ante el líder, aunque el líder viene en una racha negativa, pero bueno, en este caso el segundo de la clasificación, Las Palmas, pero un equipo con aspiraciones a ascender, entra a lo mejor dentro de lo lógico, fuera de casa, que yo pueda perder, pero sigo con ese margen de partido y medio, de partido y medio que, o de dos partidos que ellos tienen que ganar para poder meterme en eso. Y da la circunstancia de que si yo gano, les doy la estocada, ¿no? Estoy ahí. Entonces, el futbolista juega más relajado, el futbolista juega sin esa presión. Pasa con los equipos que están ya descendidos o los equipos donde no se juegan prácticamente nada, nada más que el aspecto económico, donde dices, bueno, estos no se juegan nada y tal. Y al final te hacen la puñeta, ¿no? Pasó con el Alcorcón, descendido el año pasado, que hace que el Eibar no suba, ¿no? Porque, juez de la liga. Porque juegan, porque al final son buenos futbolistas, porque al final cuando no tienes esa presión y te liberas y juegas como los jueves en un partidillo del entrenamiento, porque los jueves se meten goles de todas las posturas, el portero se atreve a driblar cuando viene y aquí cuando viene una, lo primero es pegarla y tal, pues... Eso es decir, cuando un futbolista está liberado, cuando un futbolista no tiene esa presión, saca todo lo mejor. Saca todo lo mejor y vimos a Viti que sin esa presión, sin esa presión, posiblemente la jugada que hizo ayer es porque ya no estoy sin ausencia de oxígeno, sino que llego y llego muy sobrado y llego y sé que si meto eso, si mi equipo mete eso, me pongo a 8 del descenso. Tal cual. ¿Y qué le pasa por la cabeza a un entrenador cuando ve... tiene a Luismi en el campo, un hombre que defiende, como bien decías, ¿no? Con uñas y dientes, es el defensa adelantado de la propia línea defensiva, y de repente le saca una tarjeta por desplazar el balón desde que ya han pitado una falta, y dices, muy bien, ahora te acaban de meter una amarilla, con lo cual, si tienes que cortar una contra, o no la cortas, o nos quedamos con 10. Sí. ¿Qué cara se le queda al entrenador? A ver, el entrenador se come las venas... jura en arameo, tal, pero al final jugó al fútbol. Y el futbolista está a 200 pulsaciones. Y los árbitros es lo que no saben, que el futbolista está a 200 pulsaciones, que el futbolista se está jugando un sueldo importante, que el futbolista se está jugando su vida. Y al final hay 27 patadas graves, 27 agarrones en distintas tal, que no son sancionadas. Y un déjame desplazar un balón, te cuesta una tarjeta, el quitar la camiseta, ¿no? Sí. Decía Mendilibar con el futbolista del Sevilla, que tal, que es de tontos, que ya le... Pero al final metes un gol, llevabas no sé cuánto sin meter un gol, pues lo primero que haces es quitar la camiseta de esa efusión que tienes. Sí. Pues lo de Luismi, al final te juegas que si te lo expulsan, te vas a acordar de lo mal que hizo eso, pero... Nada, decir que lo hizo mal, que con la profesionalidad que tiene, con lo que trabaja, no lo vuelva a hacer, pero estando como estás ayer, jugando ante Las Palmas, haciendo un buen partido, bueno, pues una tarjeta, sinceramente, los árbitros a veces... Y incluso yo creo que no tendría ni que contar. Pues a lo mejor hay una tarjeta, pues esa tarjeta que cuesta 2.000 euros por desplazar el balón, pues 2.000 euros. Es decir, a veces... El que tu equipo quede mermado por esas cosas durante la temporada, cuando acumulas 5 tarjetas y cosas así, poquito a poquito. Ayer me acordé de ti viendo la retransmisión del partido, porque en un córner, en un saque de esquina que lanza Las Palmas, remata un defensa, la suerte creo que fue un defensa central, un tal Coco. Coco. Desde el punto penalti solo, porque todos están metidos en el área pequeña. Sí, tenemos una mala costumbre, ¿no? Y sobre todo ahora que el fútbol... con esto de la televisión, con los scouting, con
segundo, tercer, cuarto entrenador, entrenador de estrategia defensiva, entrenador de estrategia ofensiva, aunque en el Oviedo lo hace él mismo. Tenemos de todo, entrenador de porteros, tenemos 10.000 para hablar, y que a veces no sepamos o no queramos marcar al hombre, es decir, queremos hacer los marcajes mixtos al hombre en zona, luego alguno queda libre de posición, es decir, jugándote la vida a veces hay que amarrar mucho más, y no puede hoy en día gente como Coco, que va espectacularmente de cabeza, es libre de marca, pues lo más fácil es que de 10 que remate te meta 9. Y entonces te puede quedar una cara de tonto por esa estrategia que realmente tendría que ser perfecta. Es decir, que se eleve por encima de ti, por encima de dos, que se adelante al portero, porque al final esto es fútbol y hay el acierto y el error. Pero lo que tenemos que hacer es minimizar los errores, y sobre todo el error a balón parado nos está costando muchísimos puntos. Claro. También quería preguntarte un tema que es quizás complejo de preguntar y no sé si de responder. Vamos a ver. Cervera es un entrenador que cuida muy mucho la parcela defensiva. Un entrenador de los que antes se decía Amarrategui, de los que ya salgo con un punto y ese punto es importante y ese punto tengo que cuidarlo. Pero ya van varios partidos en los que observo que acaba más ofensivo que empieza. Es decir, ayer acaba con Masca y acaba con Moro. Es decir, casi acaba con más gente de adelante que empieza, cuando estás teóricamente defendiendo un resultado. Bien, porque al final lee bien el partido, ¿no? El partido lo lee de una manera en el que tú ya tienes un botín importante. Sí. Vale, tienes un motín importante, que tienes la victoria. Sí. Las Palmas juega en su casa, puede perder una posición, queda a 3 puntos de Eibar. Las Palmas lo que va a hacer es con todo, ¿no? Voy a ir con todo arriba, quito un defensa, o pongo a Coco arriba, saco a Loren, saco a Pejiño, saco a Marvel. Todo lo que tengo. Toda la ofensiva que pueda tener, lo meto. ¿Qué pasa? Va a quedar mucho espacio. Lo que hago es meto dos futbolistas muy rápidos. Sí. Moro, por un lado, que es un jugador que te va a encarar en el uno contra uno, si la recoge en el medio del campo y puede hacer una jugada hasta allí, y Masca, que te va a ir al espacio. Sí. Ante un despeje de los centrales, ante un despeje de Luismi, te puede quedar solo. Entonces, lo que hace es decir, normalmente más fácil es que yo te meta el segundo que tú me metas un gol, ¿no? El ansiado, decir, a veces, segundo. Claro, a veces eso es que a nosotros nos cuesta meter ese segundo, ¿no? A veces cuando ya estamos desesperados y quitamos a un central y jugamos con tres, casi siempre terminas encajando, casi siempre. De 80 veces que lo haces, 65 te sale mal y seguimos haciéndolo, ¿no? Porque alguna vez te sale bien y cuando ganas, pues bueno, pues ganaste y fue un acierto de entrada. Pero yo creo que lo hace muy bien, porque lo que busca es que al final ellos ya están tan volcados, la velocidad de Masca y la velocidad de Moro puede sorprender y puede hacer el segundo gol. Claro. Quiero preguntarte al hilo de esto que dices, el 95% o un tanto por ciento elevado, decías, no sale bien. Quiero preguntarte por una jugada que se da en el Ibiza Sporting, minuto 86 aproximado, 86, no 96, 86, y el portero sube a rematar un córner. A ver, eso sale muy pocas veces. Sale una o ninguna, ¿no? Vale, sale con un palote en una... Sí, en una eliminatoria. En una eliminatoria de la UEFA, sale un partido de la Premier League y sale en YouTube. Si y, al final, en YouTube sale. Y al final siempre sales encajando, ¿no? Sí. Siempre terminas encajando, siempre porque terminas... Es decir, y yo parto de que si es la última jugada del partido en la que el árbitro te dice... Ya, vale. Después de este pito. Yo parto de que eso se puede hacer, ¿no? Cuando haces eso y quedas en evidencia, porque no está entrenado, eso no está entrenado, eso garantizo que no está entrenado, eso es un ataque de portero, y el entrenador pues al final ya dice, no voy a... Pero al final terminas en que el más listo de la clase se la da a un futbolista que tiene una pegada... excelsa y te mete el 3-1 y te quedas con una cara de tonto que no hay. Que ya no. Yo, por ejemplo, le diría a mi portero que no lo hiciera siempre y cuando no sea la última jugada del partido. Claro.
Es que me sorprendió totalmente. Digo, pero este hombre, ¿a dónde va? Si todavía queda, bueno, todavía quedaba un poco de... Y así fue, ¿no? Pues podrías tener otra ocasión en la que podrías empatar el partido, porque al final te quedan 3-4 minutos para... Sí. Y al final lo que haces es ya irte del partido completamente. Entiendo que eso se pide permiso al entrenador, ¿no? Normalmente sí, porque el entrenador es el que te va, o el entrenador de la estrategia es el que te dice, pero creo que ningún entrenador minuto 86, minuto 87 autorice a... Por cierto, la Ponferradina ha cambiado de entrenador. La Ponferradina ha cambiado de entrenador, sí. Cesaron a Gallego, pero bueno, al final, cuando las planificaciones vienen mal hechas, pasa lo que está pasando, ¿no? Tira falta de 6 jornadas, cesar al entrenador, los milagros pocas veces salen, ¿no? Claro, mientras llegas, te adaptas a todo lo que quieres y tu forma de jugar, y sobre todo con los nervios que hay en Ponferrada ahora mismo, yo creo que bueno, lo más fácil es echar al entrenador que echar a 14 o 15 futbolistas, ¿no? Claro. Después, al final del programa, hablaremos del Lugo, pero ahora quiero preguntarte por qué Real Oviedo crees que deberíamos ver o que veremos frente al Lugo. Dar continuidad a lo que ha habido, bueno, con la inclusión de Lucas, entiendo, en la banda derecha, una vez superada la sanción. ¿Qué Oviedo? Lo tienes ya, ¿no? Lo tienes ya. El equipo está hecho, el equipo... puedes cambiar una pieza de delantero porque quieras cambiar, quieras meter a Manu por Sergi Enrich, por decir, cambio hombre por hombre, pero el fútbol ya lo tienes, ¿no? Es decir, Lucas tiene que volver a su puesto porque se lo ha ganado a propio pulso y porque nos da muchísimo, a pesar de que Oyer Luengo no merece salir, no merece salir, pero bueno, al final está jugando por una emergencia, está jugando y cumpliendo a las mil maravillas, tanto en Granada como ayer, pero el equipo lo tienes hecho, ¿no? El equipo, vuelvo a decir, puedes quitar a Kovalain, meter a Camarasa, pero el sistema ya lo tienes. Es decir, el equipo ahora mismo está en un momento de juego estupendo, en una forma de que he dado 2 pasos hacia adelante y sé que soy mejor que el contrario y con balón hago mucho peligro. Es decir, te viene el peor equipo de la categoría. Sí. Y no es que yo lo diga en aspecto despectivo ni nada, ¿no? Es decir, es el último clasificado, es el equipo que menos puntos ha conseguido fuera de casa, 9 puntos. Es decir, es un equipo que no gana desde el año pasado, que solo ha metido 3 goles en el 2023, que desde que les marchó Chris Ramos, que era el que de esos 21 goles que tiene, llevaba 7 Chris Ramos, pues por lo tanto, tienes un equipo que le tienes que ganar sí o sí, y que tienes ya que un equipo que viene sin nada que jugarse, aunque los números digan que todavía hay posibilidades, claro. Porque las matemáticas dicen que si yo gano los 7, hago 48 puntos y a lo mejor me puedo salvar, pero es un equipo ya descendido. Ya descendido. Hablaremos de él al final, en la recta final, en la recta final del programa de hoy. Mientras tanto, la segunda está tan loca que el Sporting, con un punto más, está en el puesto número 11. Quiero decir, aquí ganas 2 partidos seguidos, que fue lo que le pasó al Sporting, y te vas arriba. Sí, a eso de las 5 de la tarde del sábado estaba pues a 6 puntos del descenso, solo había un equipo o 2 por debajo del que marcaban. Cuando termina ganando, miras la clasificación y dices, joder, pero si está más cerca del playoff de ascenso casi que de descenso. Sí, es decir, está tan mal la segunda que todo el mundo gana a todo el mundo pierde con todo el mundo. Y simplemente hay que ver las derrotas del Granada, las derrotas del Alavés. Es decir, los únicos equipos que marcan números de ascenso son el Eibar y el Levante. Es decir, los demás, incluso Las Palmas, ya no marcan números de ascenso directo. No. Y ahora puede subir cualquiera. Claro. Ya se ha metido el Cartagena en playoffs de ascenso. El Burgos pues está más cerquita del Sporting y del Oviedo, sí, que casi que ya que desde arriba. El Albacete, 2 derrotas seguidas, sí. Le sacan y le meten en una situación comprometida y bueno, pues al final si nosotros hacemos un poco los deberes con esto que nos... Es decir, hemos subido al Pedué, el Turmalé y el Mortirolo, sí. Y ahora ya estamos en llano, ¿no? Y ahora nos tocan equipos que podemos y que tenemos que ganar.
Bueno, pues que así sea. Y el primero de ellos es el Lugo y de él hablaremos al final, en la recta final del programa, perdón, de esta noche. En un momento estamos de vuelta y continuamos. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu. 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu ha patrocinado esta sección. Bueno, pues continuamos adelante el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación con gente que sabe y mucho de fútbol y de su entorno, que es prácticamente en el fútbol actual casi, casi, casi tan importante como el fútbol que hay dentro de la cancha, dentro de lo que es el césped. Paso ya a presentarles por este lado, Ramiro Fernández y Costeta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ramiro, te veo armado de libro, fotos, camisetas, ahora desglosaremos todo dentro de un momento. Primero vamos a presentar a nuestros otros dos invitados. Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por estar con nosotros. Igual las gracias también le damos a Luis Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Muy bien, encantado. Bueno, pues entonces, antes de comenzar con otros temas, el partido de ayer, el Oviedo, según dicen, certifica prácticamente, me dice Ramiro, para ellos, certifica prácticamente, da un paso de gigante en esa permanencia porque vence en un campo en el que a la hora de hacer la quiniela había que equivocarse para dar el resultado casi. Bueno, pues gracias Ramiro. Ramiro la pasa en corto. Sí, sí, la recibo al pie. Sí. Sí, evidentemente es un resultado muy positivo y muy necesario también acorde al resto de resultados, ¿no? Excepto la Ponferradina, todos los equipos que estaban alrededor nuestro, todos consiguieron ganar. Nosotros hicimos un partido muy serio, muy solvente, sin tampoco ningún alarde, pero ante el equipo que jugábamos, ten en cuenta que Las Palmas está segundo, podía ponerse primero, es un equipo de los que mejor fútbol hace de la categoría y aparte de dos palos que nos generó y tal, pero tampoco nos hizo demasiado peligro, nosotros estuvimos bien, con lo justo y cumplimos el objetivo principal, ¿no? que era sumar los 3 puntos, dar una buena imagen y bueno, pues pensar ya en el Lugo, que es el siguiente, ¿no? Es el siguiente, claro. Armando, a priori, el empate yo creo que lo firmaba casi todo el mundo. Y de repente sacas sí, los 3. Yo no suelo firmar el empate, ¿no? Porque no, quizás, bueno, siempre es una broma que tenemos ahí en la radio, pero es verdad que el Oviedo, bueno, es capaz de todo y de nada, ¿no? Y al final es verdad que últimamente había hecho buenos partidos, quizás no estaba bien a nivel de resultados, pero sí contra el Eibar había hecho un buen partido y no había podido sacar los 3 puntos. Y otro día yo creo que después, con esa lesión de Montoro y esa posición de ese 5-4-1, sí. Yo creo que le vino muy bien, contrarrestó mucho el fútbol que tiene la Unión Deportiva, porque es un equipo que hace amplio el campo, aunque no, sí busca por banda de desbordes, sí hace muchas paredes y asociaciones por dentro del campo, ahí cerró muy bien el Oviedo y después tenía que aprovechar su oportunidad. Lo hizo en 2 o 3 salidas con Viti por banda derecha, que no encontró el rematador y al final lo encontró y con ese 0-1 después no pasó por muchos agobios. Hay que tener también un punto de suerte que lo tuvo con esos dos largueros, pero yo creo que el Oviedo había mejorado ya el equipo y ayer lo refrendó con bueno, un partido en un sitio importante ante un rival de mucha entidad que yo creo que es uno de los equipos junto con el Eibar que va a subir a primera división. Sí, al menos todo apunta. Ramiro, quien supongo que ayer estaría contento sería este hombre. Porque este hombre, hasta ahora, alegrías se ha llevado pocas. Y dirán, ¿quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es el dueño del Real Oviedo, Jesús Martínez, al cual vemos aquí con Ramiro, precisamente en su casa, ¿no? En el salón de peluquería. Este hombre ha invertido dinero en el Oviedo. Aquí tenemos otra foto. Bueno, ha invertido dinero en el Oviedo, aquí con todo tu equipo. Y hasta ahora los resultados no estaban acompañando. Entiendo que este hombre, cuando le dicen vamos a jugar contra el segundo, diría no lo veo claro y lo vio del todo, ¿no? Antes de nada, quiero aclarar con esto que estas fotos las ha pedido hacer él.
O sea, que quede esto muy claro. Sí. Él al final traía un, no sé cómo se llama, un secretario de la televisión mexicana y él quiso hacerse la foto. Y que se cortaba el pelo con el que fue peluquero de la selección española de fútbol. Correcto. O sea, que fue una sugerencia de él. Y yo ahora, como Juan, siempre estás pidiendo. Yo siempre. Bueno, pues entonces yo te traje las fotos para que veas. Bueno, hablando de eso, yo tengo largas conversaciones con él, porque él me llama Ramirito cariñosamente, me dice, bueno, me empareja la barba y tal, y va. Porque cada vez que viene, si está cinco días que pasa por el salón, a lavar la cabeza, a peinarse, es muy coqueto, se cuida mucho y tal. Pero él lo que ese temor que podíamos tener de que, bueno, parece ser que vienen los mexicanos, pero... No, viene con un deseo, se le nota con una fuerza de que va a hacer algo importante, que quiere hacer algo importante en el Real Oviedo. Eso tal, como dijo ahora, porque bueno, yo me atreví humildemente a decirle que en los últimos 14 o 15 años, más o menos de media, eran 12, 13, 14 jugadores nuevos cada temporada. Entonces yo le dije, digo, bueno, Jesús, es que con 12 o 14 jugadores nuevos cada temporada, por muy buen entrenador que tengamos, es que nunca haremos un equipo tal. Por eso. Y él lo sabía, estaba completamente bien enterado y dijo que desde luego que estaba dispuesto el próximo año, esto ya dice, a ver si terminar la temporada. Y desde luego el próximo año, en los cinco puestos claves, traer, en fin, cinco futbolistas con esas características que necesita el Oviedo para dar ese paso ya definitivo que tanto los oviedistas deseamos. Esa sería una clave, ya, bueno, dando por casi solucionado este año. Esa sería una clave, no traer 12, 14 nuevos jugadores, traer uno por línea a lo mejor, pero con un poco de entidad. Sí, yo creo que ha sido benévolo ahí, Ramiro, porque yo creo que más de 13, 14 años llevamos casi 18, 20, pues cambiando cada año 13 o 14 jugadores. Yo creo que es verdad, cada año hay que mejorarlo. Tenemos una base, que yo creo que es la defensa, tanto Lucas, Tarín, Calvo, Costas, ahora Bretones, yo creo que hay una base importante. Quizás falta, bueno, pues ese medio campo, acertar con los puntas. Pasa que hay mucha competitividad en segunda división y ahora los equipos ya están haciendo, bajan equipos de primera división con muchísimo dinero, con muchísimo presupuesto, que se llevan a los mejores jugadores y o inviertes muchísimo como ha invertido el Almería, que invirtió el jeque árabe 20 o 30 millones cada año y un año jugó la fase de ascenso y el año siguiente subió, lo veo muy, muy difícil subir. O haces un planteamiento de dos o tres años y cada año lo mejoras. Aparte, después hay que entrar la pelotita, porque tú puedes acertar y después a lo mejor no entra la pelotita. Creo que es un trabajo de muchos años y creo que cada vez es más difícil subir, porque, por ejemplo, si baja para el año que viene, a lo mejor baja el Valencia, el Elche, o sea, fíjate qué equipos pueden bajar. Y a lo mejor de esos, el español, de esos seis puestos, dos ya casi tienen asegurado la primera. Entonces, yo creo que como la fase de ascenso es tan difícil, hay que quedar, para subir a primera hay que quedar primero o segundo. Al final la fase de ascenso se unen muchas cosas y muchas causalidades, ¿no? Pero sí es verdad que hay que empezar por hacer la base. La base de eso, de gente de casa, el otro ayer fue, mira, un pase de Viti, un remate de Borja Sánchez, yo creo que es lo importante, y mimar a la gente de casa, y las bases empiezan también por esa ciudad deportiva, ¿no? Empezando a hacer las cosas. Creo que ya tenía que haber estado hecha hace 15 o 16 años más, pero bueno, ha llegado esta gente, viene con ideas nuevas y esperemos que puedan realizar todo lo que con las ganas que vienen, ¿no? Claro. Señalaba Luis Carlos, señalaba Armando la ciudad deportiva. Actualmente y desde siempre, se entrena en el Requesón. El Requesón, ahora cualquiera que vaya, está, bueno, más o menos bien. Pero ¿cómo era el Requesón que conocisteis vosotros? Te hablo de hace 30 años, la idea ya era la de hacer un puente que pasase de donde... Incluso más. Sí, bueno, de 30... Bueno, sí, miento, 40 años. 40 años, pues, yo tenía 15 y tengo 54, 40 años más o menos, ¿no? Sí. Y ya era la idea. Antes había, había dos campos de fútbol con unos vestuarios, era algo... Pues, pero era algo que... De la época. Sí, y que todo el mundo...
tenía una capacidad similar. Nosotros ahora mismo tienes que darte cuenta de que, muy bien de lo que estabais hablando, del proyecto principal es cimentar las bases en torno a qué, en torno a un proyecto económico, que la propiedad tenga claro lo que quiere, que haya una estabilidad también deportiva en cuanto a secretario técnico, planificación deportiva, ciudad deportiva, que es este paso que estamos hablando, que no se dio desde hace muchísimos años, una continuidad en la labor del entrenador, o sea, este otro, pero dar continuidad, un margen de plazo acorde a la situación, no puedes dar cambiar el entrenador también cada año, sí, o cambiar eso, los jugadores, como bien estáis diciendo, ¿no? Esta estabilidad parece que este grupo viene con ella, viene con esta estabilidad que nos puede dar lo que todos anhelamos, que es sobre todo el crecimiento del equipo, el crecimiento de la institución. La base de la ciudad deportiva, ten en cuenta que nosotros aquí en Asturias, que es donde competimos, desde siempre estamos compitiendo en inferioridad de medios con el Sporting, porque realmente Nubes Mareo, que dicen que se les queda pequeño, tiene 10 campos o 9. Y nosotros estamos compitiendo en unas condiciones que estás en inferioridad. Y así todo, estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos haciendo las cosas muy bien. Todavía este fin de semana que Armando nos vimos, estuvimos en la Oviedo K, que por cierto hay que dar las gracias a toda la gente de la organización, que hicieron un trabajo estupendo en la Oviedo K. Toda la organización, también la ciudad de Oviedo, Ramiro Vería por Oviedo lleno de gente y todos los comercios, la hostelería, la verdad es que dimos una muy buena imagen de ciudad también. Pero eso te digo que la base es tener claro que el proyecto es un proyecto a largo plazo, que tiene que ir asentándose en el crecimiento desde las cosas de casa, de la gente de casa, de la plantilla de casa, y seguir eso, en el día a día. Porque Ramiro, esta gente, estos mexicanos, son gente de fútbol. La prueba es que tienen equipos ahí en México. No sé si podemos extender la camiseta. Sí, sí, sí. ¿Podemos? Vamos a ver, aquí, dos camisetas. Esta es del Pachuca Club de Fútbol. Vamos a ponerla así. Ahí está. Bueno, creo que se ve bien. Cementos Fortaleza, anuncia esta gente, mira. Bueno, del Pachuca Club de Fútbol, con el número 10 a la espalda, Ramiro. Ahí está, dedicado. Sí. Para que tengas alguna, quiero decir, esto el 10, como... El 10 siempre es el número bueno, es el jugador bueno, ahí está. El que la mueve. No podía ser de otra manera. No, pero bueno, en fin, las traigo porque la sorpresa fue él que vino con las dos camisetas, la actual ahora del Oviedo y la del Pachuca, porque fue que yo allí tengo la de la selección puesta, con el balón de la selección dedicado por Iker Casillas, y luego tengo la del el Oviedo, tengo la del Sporting, tengo la del Madrid y tengo la del Barcelona. Y él la ha visto. Que no se enfade ninguno. Y él la ha visto y dice: no, quiero que me ponga la del Pachuca. Pues está. Y sí, sí, me trajo. Y entonces cambié la del Oviedo antigua que tenía y puse también la de tal. Pero estáis diciendo, estoy totalmente de acuerdo con ese razonamiento, que es así. Y creo que ellos están en esa idea, ¿no? De no llegar, porque claro, los aficionados estamos con tanta ilusión de poder tal, pero Armando ya lo ha sopesado, dice, cualquier equipo que baje, porque ahora hay 10 equipos, muy difíciles, que puede ser cualquiera el que esté. Subir, bajar es muy fácil por lo que veo, pero subir, fijaros, también tanto... Podemos decirlo, el Sporting está pasando por la misma... Se baja, pero dice, no, para otro año subimos, ya, sí, sí, la escalera. Pero quiere decir que hay esas dificultades y lo importante es, como decís, lo de... Teníamos la escuela, pues oye, unos locales tremendamente reducidos y donde él viene ahora con esa ilusión, y creo que si se empieza a hacer esa base sólida, con seriedad, que los aficionados veamos que de verdad van a hacer estas cosas, porque bueno, uno es lo que en un momento de euforia, se puede decir muchas cosas, pero lo importante es que se vayan haciendo, digamos, un edificio, empiezan por los cimientos, y así escalonadamente. Yo estoy muy esperanzado de oírle, de oírle tan entusiasta, pero tal. Luego, oye, él tiene el Pachuca, eso es un mundo impresionante lo que él tiene, y de momento ya trajo lo de los premios esos tan importantes, y ahora además prometió
que la entrega de los premios a esas seis sí, o siete sí. figuras que se han elegido el otro día, pues se va a hacer la entrega también en Oviedo. Él está apostando por el Real Oviedo y está apostando por la ciudad, ¿no? Entonces eso también es muy, muy positivo para todos, ¿no? Quiero preguntar a Armando y a Luis Carlos, porque estoy seguro que en alguna vez tuvieron que vivir una situación similar. Ayer el Oviedo se va a Las Palmas con muchas bajas, con muchas, algunos por sanción, tipo Lucas, que es un inamovible en el 11, otros por lesión, Montoro, a última hora. Vas en una situación difícil, como víctima propiciatoria, a visitar el campo del segundo, el equipo menos goleado, el equipo que solamente ha perdido dos partidos en su casa, creo, que eran así los números. Uh-huh. Sales al campo contra unos jugadores que el año que viene puede que estén en primera, y de repente te alzas con la victoria. ¿Esto te da un plus para continuar lo que queda de año con el que a lo mejor no lo esperabas? Quizás sales también con la tranquilidad que la Ponferradina ya ha perdido. Sabes que por mal que te vayan las cosas, el de atrás no te coge. ¿Cómo se plantea esto a priori y cómo posteriori después de ganar? Bueno, el equipo con el resultado de la Ponferradina tenía una tranquilidad que no tenía, pero lo que estaba claro es que la implicación de la gente, el que juega menos tiene mucha ganas de jugar, todo el mundo lo quiere hacer bien, todo el mundo. El tema es que empieza el partido, si te meten un gol pronto, si te entran dudas, pero eso no pasó. El equipo estuvo muy solvente, estuvo muy bien ajustado con el sistema de los tres centrales, sí. Concedió muy poco al rival y todo eso te hace que ir creciendo dentro del propio partido, ir creciendo, ir creyendo en tus posibilidades, y el equipo se veía en la línea que traía de las últimas jornadas, que iba en una línea ascendente en cuanto a juego, ¿no? En cuanto a tener criterios también con el balón, no perderlo tan fácil cuando lo recuperas, que conceder poco, todo eso te hace crecer y hace mejor a la plantilla. Al final, el que hagas participar a toda la gente, porque ahora mismo llevamos con 9 lesionados, pero casi todo el año llevamos con muchísimas bajas. Sí, tenemos una virtud para eso en la plantilla, que es que hay 26 fichas profesionales, hay 26 jugadores, que es una plantilla excesivamente larga, sí, pero en estos casos pues te lo compensa. Y luego la aportación de los chavales del filial. Todo aquel jugador, cuando le toca a Mangel, le toca a Masca, le toca cualquiera que sube del filial, aporta, y aporta en positivo siempre, sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto yo creo que hace, refuerza a lo que es el plantel, a lo que es la plantilla en general, y bueno, te hace ver que de aquí en adelante tú tienes que tener claro que puedes ganar a cualquiera, y lo tienes, pero también tienes claro que si no das el 100% en esta categoría, pierdes con cualquiera. Cualquiera te pinta la cara con muy poco. Bueno, yo creo que bien el Oviedo, siempre a veces la gente echa menos a la gente que falta, ¿no? Y siempre hacemos en eso, ¿no? Porque, bueno, quizás un poco es escudarse, bueno, es que perdimos, teníamos 8 bajas, pero yo creo que en el Oviedo de ahora, y ya hace mucho tiempo, e incluso en el fútbol de ahora, no hay casi titulares ni reservas, porque creo que es tan bueno el que no está jugando como el que está de titular. El caso, porque hay jugadores que pasan de titulares a la grada. Ayer el equipo del Oviedo era un equipo reconocible, sí, con Enríquez, sí, con Borja Sánchez, con Viti, con Calvo, con Costas, con Luismi, con Cova, un jugador que viene de primera división. O sea, bueno, ¿qué puedes echar de menos? No sé, Montoro, que no ha hecho una temporada buena, es que ha aportado, hemos esperado mucho más. Bretones por banda izquierda, Lucas, pero ha salido Luengo y cuando lo ha hecho bien. Entonces, bueno, no creo que en este fútbol de ahora que haya tanta diferencia entre los que están jugando y los que están en el banquillo o incluso en la grada, ¿no? Porque jugadores pasan de, como decía, de la grada a titular en jornadas. Y después, bueno, yo creo que eso quiere decir que puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Yo creo que puede ser un grupo que está fuerte, que está unido y que es más o menos al unísono todos, y que no se notan las bajas. Y el Oviedo ha tenido que pelear con esas bajas, y por eso creo que ayer, bueno, pues el Oviedo se planteó el hecho de cómo sabía cómo tenía que jugarle a Las Palmas. Creo que lo trabajaron muy bien y salió como quiere, como seguro que lo han trabajado entre las semanas. Claro. Si esos balones al palo, en vez de dar al palo, van adentro, pues a lo mejor se vuelve todo al traste. Pero yo creo que lo trabajó y en ese momento salió. Y por eso las bajas no los tenía tanto en cuenta, ¿no? Al final son jugadores que, bueno, no puedes echar de menos a lo que no estás, ¿no? Y yo creo que los que salieron eran tan reconocibles como los que faltaron. Como los que estaban. Esto me recuerda, Ramiro, que dicen los futbolistas tener un equipo en el que todos estén enchufados. Una anécdota que tú me contabas una vez,
antes de jugarse la final de la Copa del Mundo que gana España en Sudáfrica, sí, cortas el pelo Fernando Llorente, que era delantero reserva. A las 12 de la noche, a el, las 12 último, de la noche. El último. ¿Y qué te dice Fernando Llorente en ese momento? Fernando, cuando yo le estaba cortando el pelo, él me decía, dice, Ramiro, si a mí el míster me sacase 10 minutos, estoy convencido que yo metería un gol. Después de ganar, ¿cómo se dice?, Alemania 1-0 y pasar a jugar la final, ese famoso gol de Puyol, que tengo yo la aureola del pelo, porque bueno, lo mío es el pelo. Claro, entonces, esas fotos me la regaló él y además me la dedicó. O sea, tengo una foto ahí, estupenda. A la noche, después de cenar, bueno, pues nos quedábamos pues, el staff, digamos, del míster y médicos, fisioterapeutas, utilleros, el cocinero y un servidor, ¿no? Sí. Nos quedábamos hablando. Y en uno de los momentos Vicente dice, os fijáis, yo esta semana no tengo que motivar al equipo. Claro. Es que yo nunca vi, a mis 28 años, nunca vi una semana de estar tan sumamente centrados a los jugadores como aquella semana. Nunca, ¿eh? Y ver, tengo el penúltimo, se lo hice a bueno, yo, para mí es un dolor cuando tengo que meter la máquina para rapar a Andrés Iniesta, pero el último fue este chaval, Llorente. Entonces, pero los he visto tan, ni bromas, mira que ya sabes, los futbolistas estáis todo el día, ni bromas ese mes, ¿eh? Cada uno lo de él y tal. Y, o sea, es tan importante en ese sentido esa concentración, pero que muchas veces sale de los propios futbolistas. Claro. O al menos yo soy testigo de ver esta semifinal, que fueron pues 6 días pues de compartir con ellos todo, ¿no? Claro. Las convivencias máximas, y los vi tremendamente concentrados. Pero claro que ante los partidos así que son muy importantes, como podemos pasar aquí con un derbi o tal, casi lo que te conviene es quitar motivación, relajar, quitar, sí, porque la tensión, la motivación y tal ya viene de serie, ¿no? Ya la tienes incluso por demás, entonces lo que conviene más es relajar, distraer, quitar un poco de tensión al tema, que sabes eso, que la motivación esos días no la hay que trabajar para nada. Eso, fíjate que por eso cada seleccionador, y tú, como has tenido muchos entrenadores también, por ejemplo, Iñaki Sáez quería que el día del partido los tuviera yo entretenidos constantemente. Arreglarles la patilla, las cejas. Tú tenme los entretenidos. Para que no piensen en el partido, ¿no? En cambio, Luis Aragonés decía, Ramiro, dejamos el día del partido ni verte. Concentrados. O sea, yo me adaptaba como cualquier técnico, pues yo digo, chute, en segunda fila y quieto, que ni verte, como decía. Pero fíjate, dos cosas. Dos estilos completamente distintos. Sí, sí. Y ahora pregunto yo, ahora llega el Lugo. Ahora al Oviedo le llega el Lugo. Último clasificado, 2 partidos ganados, que llevan, o por ahí. Equipo más goleado. ¿Cómo mantienes la tensión en el vestuario del Real Oviedo, que viene de ganar en el campo del segundo, que viene de estar jugando más o menos bien, que ve el descenso ya mucho más lejos, que la Ponferradina acaba de cambiar de entrenador? Bueno, yo creo que el Lugo es un equipo de segunda división ya. Quizás yo creo que es un equipo que está descendido. Quizás aquí pueda ser el último partido que pueda tener un poco de aliento. Hombre, yo creo que tienen que refrendarlo después de jugar esas Las Palmas, ese partido, de ganarlo, de quitarse esa presión, porque al final, bueno, estás cerca del descenso, pero bueno, ves todavía muchos puntos y no vamos a perder los 7 partidos. Hemos vivido situaciones así en primera división, nosotros, bueno, quedan todavía 6 partidos, hay que ganar 2, muy mal se tiene que hacer, ¿no? Sí. Y al final los ganas. Entonces, bueno, al final tienen que mantener siempre, eso es parte del míster, ¿no? De mantener la misma presión. Va a haber seguro que hay jugadores que se han recuperado, pero yo creo que puede confiar. Es otro planteamiento distinto. El Oviedo no va a tener que encerrarse, va a tener que ir a por el partido. Al final, seguro que no va a salir con esa defensa de 5, va a tener que ir a un poco más por partido. Aunque Cervera, los planteamientos de los partidos son casi siempre más o menos igual, ¿no? Que no pase nada, que tengas que aprovechar. Pero sí es verdad que en los últimos
partidos sí vimos un cambio contra el Eibar, y vemos un equipo quizás que quiere más el balón también. La entrada de Borja Sánchez, que este año ha estado muy asunto, es un jugador que quiere el balón al pie, que intenta buscar cosas distintas. El hecho de Hugo Rama, que ha estado lesionado casi un mes y medio o dos, también se fue en un momento, y es un jugador que también quiere el balón, que aporta muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. O sea, al final tienen que saber que es un partido crucial para casi certificar matemáticamente el mantenerse otro año en segunda división ante tu gente, después de haber ganado al casi colíder de la segunda división. Claro. Luis Carlos. Reivindicarse, sí, refrendar lo que estamos haciendo, querer el jugador, sabe, y empezando por el míster, sabe que el bagaje de puntos que llevamos es muy escaso para las expectativas que teníamos en principio, y tenemos que dar continuidad. Si lo estamos haciendo bien, hay que dar continuidad a la mejora en el juego y a los resultados, ¿no? Porque esta continuidad es la que te puede dar una idea de lo que puedes hacer el año que viene, ¿no? Sobre todo al míster y a los jugadores, pues decir, acaban de ganar un partido, pero vamos a ganar dos seguidos, vamos a colocarnos y sumar y puntos. Meter dos goles. Pues, a ver si somos capaces de meter dos goles. Sí, bueno, sea pero luego, no, primero hay que meter el primero, eso, ¿no? Que eso os lo digo a veces a los futbolistas, es decir, no queramos meter el segundo cuando hay que levantar una eliminatoria europea y tal. No querer meter el segundo antes que el primero. Tanto el Lugo como el Ibiza, como tal, van a dar algún susto por ahí, que no sea nosotros, por eso tienes que salir al campo con el máximo de concentración, la mayor intensidad posible y a disputar los 90 minutos, ¿eh? Porque seguro que ellos van a dar algún susto por ahí. Es que la diferencia es mínima, o sea, tú ganas dos partidos y te pones el octavo, y pierdes dos y te pones el 16, o sea, claro, la diferencia es que entre una pelotita o que no entre, o que compitas bien durante 38 partidos. Al final, traslado la pregunta a los tres. Hace 20 días, un mes, el próximo derbi que se jugará en el Molinón, se preveía como agónico. Era como la película Los Inmortales, solo puede quedar uno. Ahora puede que si se dan muchas posibilidades de que los dos lleguen limpios de polvo y paja. Dios quiera. Bueno, yo ya sé por dónde vas, Juan. No te voy a pedir resultados. No, ni yo tampoco te lo voy a dar. Ah, pero yo ya voy de vuelta, ¿eh? Quedársela. Tente en cuenta que, y esto es así, el Oviedo le tiene comido un poco el coco al Sporting, por las razones que sean. Bueno, mejor dicho, los resultados están ahí. Los resultados ahí están. Si desde luego el Oviedo gana al Sporting, este final de liga para el Oviedo va a ser de un lanzamiento, vamos, de acabar una liga, vamos, pletórico, porque ahí sí que le da moral al Oviedo ir y ganar en el Molinón. O sea, que yo en eso lo tengo, además, como ya está, las estadísticas son para romperlas, ya, pero siempre pero van al mismo cesto, ¿no? Entonces yo pienso que lo importante ahora, no sé cuál de vosotros dos lo decíais, es partido a partido. Tenemos ahora el ¿cuál? El Lugo. El Lugo y luego veremos. Pero desde luego, si se gana al Lugo, yo creo que ya el Oviedo ya está en una situación tranquila. Pero si se gana al Sporting, va a tener un final de liga, desde luego, espectacular. Estoy plenamente convencido. Claro. Bueno, lo que quería preguntar era si por fin, si ninguno de los dos tuviera apuro, ¿se vería un buen partido de fútbol o el derbi nadie lo quiere perder y vamos a amarrarnos todos? Yo creo que el primer objetivo del Real Oviedo era hacer 50 puntos o mantenerse en segunda división. Si lo consigue, pues yo creo después el siguiente, que es jugar esa fase de ascenso, no la va a conseguir porque está muy lejos. El siguiente objetivo es ganar a tu rival. Al final tu rival es el Sporting. Si juegas en su casa, es un partido totalmente distinto y vas a querer ganarlos. ¿Por qué? Ellos motivación extra también, porque llevan muchos años sin ganarnos. Entonces, yo creo que va a ser un partido tan igual y tan dividido y tan intenso como si se jugaran algo, como si se jugaran al centro. Quizás no agónico, porque si pierdes no pasa nada. Quizás puedan ir a un poco más al ataque los dos equipos. Creo yo, Cervera no lo creo, porque es muy metódico, pero sí es verdad que el Sporting también parecía que iba a jugar un poco más al ataque y ha visto un poco las orejas al lobo y ha vuelto otra vez a atrás, ¿no? Al final hay que hacerse fuerte atrás. Entonces yo creo que va a ser un partido de poder a poder al que más pueda, yo creo, ¿eh? Y el Sporting con ese aliciente todavía de que no podemos, son capaces de ganarnos en los últimos años, ¿no? Claro. Sin ese frenético final de bueno, si pierdes te puedes meter abajo. Me voy abajo.
Pues sí, lo mismo. El partido va a ser el partido de siempre, es el partido del año, siempre es el derbi el que se juega con máxima intensidad. Siempre nosotros tenemos un punto más que el Sporting de intensidad, de actitud, de acierto, de no sé. Y yo creo que va a ser más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Está claro que para el bien de todos, para la tranquilidad de todos, el no llegar muy eso, pues necesitando los puntos para un objetivo como que sería salvar la categoría es muy importante, llegar tranquilos. Pero el Oviedo va a salir al 100% a ganar el partido, sea como sea, vaya a ser el 11, el 12, el 13 o el 18. El Oviedo en esos partidos nunca, no recuerdo ningún partido de Oviedo, el Oviedo haya sido superado por intensidad, por actitud, por compromiso, nunca. Y eso ya, ahí ya estás empezando a ganar el derbi, ¿no? Yo creo que vamos a seguir en esa línea. Y además de todo esto, la clasificación, decir, oye, sí, 50, 38, 40, pero los puntos que te dan es una posición en la tabla que también te da un límite salarial. Sí, un dinero. Entonces, sí, no, claro, no tenemos que perdonar nada. Todo, claro, o sea, es como tirar puntos es tirar dinero y es tirar posibilidades cierto, para cierto, el año que cierto, viene. O sea, hay cierto, que intentar, dentro de nuestras posibilidades, ir quedarlo más arriba. Lo más allá, pues, claro, y, partido, y un cada partido normal quizás juegas tú por ganar, ¿no? Por esa camiseta del Oviedo, pero ese partido contra el Sporting juegas con tú y con tu afición, con todo, que está todo el mundo, animándote, claro, y ves, claro, que durante toda la semana te están diciendo que hay que ganar como sea, este partido es clave, pase lo que pase, que no es verdad, yo prefiero perder contra el Sporting, mantenernos en segunda división, ¿no? Pero al final es eso, la gente lo que quiere y esa presión la notas y ves que la gente cuando tú ganas el Molinón pues sale encantada y el jugador más también, ¿eh? Porque es verdad que ves como la alegría de la gente y ahora que lo veo desde fuera, desde el como jugador, lo ves distinto, ¿no? Es verdad, sí, que tú quieres ganar, pero bueno, después cuando lo ves desde fuera, ves la alegría de la gente, lo que desata, cómo se llena la plaza Pedro Miñor, o sea, sí, es increíble, sí, sí, la verdad, sí, que es indescriptible lo que pasas y lo ves ahora un poco lo que sufre la gente y lo que, porque cuando estás jugador, bueno, estás en lo tuyo, estás en intentar ganar el partido y te aíslas un poco de lo de fuera. Ahora es más difícil aislarse porque hay, bueno, todas redes sociales, Twitter, sí, y todo eso, ¿no? Pero al final, bueno, y además esa alegría que nos dura ya hasta el derbi del año que hasta, viene. Hasta que, el siguiente. Que, claro, claro, hasta que, el siguiente. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Claro, claro que sí. ¿En dónde, Ramiro? Como diríamos los portugueses, confiante. Claro. 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 Sin duda, sin duda. Voy a pediros, como última pregunta de respuesta telegráfica, a ver si se mojan los invitados. ¿Les gustaría Cervera como entrenador para el año que viene, Luis Carlos? Bueno, a mí me gusta Cervera. A mí me gusta Cervera, lo que te decía semanas anteriores, a mí Cervera me gusta, me parece un buen profesional, me parece que ha demostrado que es capaz de conseguir objetivos. Otra cosa es que tiene que tener claro la propiedad, si el modelo que quiere es el modelo Cervera, el modelo Pacheta o el modelo García Pimienta. Por Pacheta, algo, no sé si el nombre salió salió por algo. Te estoy dando el nombre por gente que ha demostrado que tiene capacidad y condiciones para sacar un objetivo como el nuestro hacia adelante, ¿no? Correcto. A mí me gusta Cervera, yo sí me gusta. La propiedad es la que tiene que tener claro, que vamos a ir en la línea en la que vamos a trabajar. Armando. Yo estoy con Luis Carlos. Cervera me gusta también, pero es verdad, tiene que tener la idea clara el club de lo que quiere. Ha pegado bandazos, has fichado a Bolo, después has fichado a Cervera. Yo creo que son antagónicos. Sí, sí. Si fichas o te aciertas por Cervera o quieres por Cervera, tienes que traerle lo que él quiera, es verdad. Y después le puedes pedir responsabilidades, pero lo que él quiera, ¿no? Claro. Al final mucho trabajamos con representantes y este trabaja con este grupo y este trabaja. Yo creo que él ha traído a sus jugadores, a Moro, a Manu Vallejo, y pues a lo mejor ha tenido una idea de él y no los está poniendo ahora, ¿no? Al final. Al final yo creo, yo cuando veo las ruedas de prensa de Cervera, me siento identificado con lo que cuenta. O sea, está contando lo que ves en el partido, sin demasiados alardes, quizás más llanamente y simplemente, pero estoy de acuerdo. Y yo para mí, me parece un buen entrenador y él forja, no quiere el equipo que esté sólido, fiable. Y necesita eso. Yo lo vi en el Cádiz con esas dos bandas muy rápidas, con un jugador, y yo creo que esa es su idea de juego. A lo mejor no sale bien un año, puede salir el segundo mejor, pero yo creo que marcar unas bases de lo que quiere la propiedad, ¿no? ¿Y la propiedad la conoce Ramiro? A ver. ¿Y a la propiedad la conoce Ramiro? Que vaya, o sea, metiendo ahí cuñas. Que puede ser que de los cuatro que estamos aquí sentados, el que primero se entere si continúa Cervera o no sea Ramiro. No, bueno, yo, es que la explicación la dieron los dos muy bien y yo no voy a, digamos, a mojarme en ese sentido porque ellos son los que saben mucho más de fútbol que yo.
Yo solo aplico, sin pelín, si me lo permitís, el sentido común de que lo importante para mí, según veo el entorno, es acabar la temporada sin agobios. Y luego, pues, vamos a ver, no sé lo que... Si continuará o no continuará el entrenador, ¿no? Se lo ha limpiado ahí, ¿eh? Pero lo sabrás, sin duda. Pues muchísimas gracias. Ramiro, aquí aplica aquello que dicen en algunas películas de valgo más por lo que callo que por lo que sé, en este caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ramiro, gracias. Muchas gracias. Como siempre, Armando. Un placer. Luis Carlos, gracias. Igualmente, como siempre, igualmente. Por estar un lunes más con nosotros. Nos vamos muy rápido. Y volvemos para continuar el espacio de esta noche en el que, ya ven por las caras de nuestros invitados de hoy, bueno, pues alegría después de ese triunfo en Las Palmas, casi nada. Hasta ahora. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Bueno, pues continuamos en esta noche del fútbol, en esta noche que tiene que ver con el Real Oviedo, aquí en AC Principado Televisión. Abrimos ya la mesa para el tiempo de tertulia de los aficionados, caras sonrientes, qué diferentes a aquellas caras de tiempo A cuando los resultados no acompañaban, caras sonrientes las de nuestros contertulios, que paso a presentarles por este lado. Nacho Garmendia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Por el otro lado, Toño Torres, que hoy se incorpora a esta mesa de la afición. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Y junto a él, Toni, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches. Bueno, pues entonces, decía yo, caras sonrientes las que traen los aficionados azules, porque además del resultado, que es bueno o no, buenísimo, se ve un Oviedo completamente distinto. Pero vamos a comenzar por lo que es el resultado. ¿Cómo valoran o cómo valoráis el resultado cosechado ayer en el insular de Las Palmas? Hombre, yo particularmente creo que el resultado es increíble y el mejor resultado que podíamos tener, ¿no? Hemos sacado, si se me permite la expresión, hemos sacado petróleo de un partido en el que hemos disparado prácticamente una vez a puerta y en el que los rivales tuvieron dos largueros. Nos estuvieron presionando durante todo el partido y bueno, yo para mí hubiese sido justo un empate, pero bueno, el método Cervera en determinadas ocasiones funciona. El equipo sí que es verdad que a nivel físico parece que está mucho mejor, aunque seguimos teniendo ese lastre de lesiones. Hay que ver también qué sucedió ayer con Kova, que también parecía que se retiraba con alguna molestia. Pero bueno, físicamente sí que es verdad que tanto Vipi como Abel Bretones, la defensa está on fire. Bueno, pues parece que el equipo va hacia arriba, ¿no? Esperemos ahora que el próximo partido del fin de semana que viene, que es importantísimo contra Lugo, consigamos esos tres puntos tan importantes para de una vez por todas finiquitar ya la temporada. Esperemos que así sea. Toño, partido de ayer. Pues lo mismo, yo creo que opinamos todos igual, que fue un resultado que es oro molido, o sea, no contábamos con él. Yo creo que todos antes de empezar el partido firmábamos el empate. Y al final, pues sí, estas cosas pasan, nos echamos atrás, el equipo jugando a lo que quiere jugar Cervera, a tener una oportunidad, dos oportunidades, y meter una dentro y venirnos con los tres puntos para casa. Tuvimos un poco ese factor suerte, que hace falta y que en los partidos anteriores no tuvimos, a mi modo de ver, con esos dos postes y bueno, pues sacamos petróleo, muy bien. Claro. Ahora a ver si hay que rematarlo con ganando al Lugo y tratar ya de, como dice mi compañero, finiquitar ya la mala temporada que estamos haciendo. Pero bueno. Claro. Toni. Bueno, yo creo que desde el partido pasado de Eibar ya se notó cierta mejoría en el equipo. O sea, por lo menos no había los fallos tan marcados que había de jugadores que creíamos más en ellos y sin embargo nos habían fallado. Ya contra el Eibar ya se ve un planteamiento bastante distinto del que estaban jugando hasta ahora, como estaban jugando hasta ahora. Y ayer pues yo creo que fue la guinda que necesitábamos, sobre todo para que el pastel fuera lo que queremos, seguir en segunda división
y sobre todo dejar una base también de equipo bien conjuntado, bien, porque ayer se vio el equipo bastante bien. De adelante pues era lo que había, pero del medio campo para atrás creo que estupendamente bien. Incluso hasta el Bram me pareció que estaba más seguro ayer que otras veces. Y pero tú, los dos postes... Bueno, los dos postes entraron. Sí, pero cuidado, fueron postes. O sea, ¿no? Igual que decimos, fueron, si hubieran sido gol... Vale, hubieran sido gol porque serían golazos. Nos acompañó la suerte. Pero nos acompañó la suerte. Yo te digo que el portero, sobre todo el segundo larguero que tiene Las Palmas, saca el brazo y es que ni la toca. Sí, sí. ¿Sabes? Y calculó mal. Claro, pero y la primera te tira desde vamos, casi desde la calluría. Así todo lo que era parable lo paró. Tuvo tiros a puerta, que los paró bien, que no hubo esos fallos que había. Y para mí. El portero está para ello, Toni. Sí, no, pero hasta ahora no daba mucha confianza. Los laterales, o sea, jugando la defensa, como estaba con tres centrales, bueno, pues había gente que se echaba las manos a la cabeza antes de empezar el partido, pero bueno, creo que acertó y hubo una conjunción atrás bastante buena, que al mismo tiempo hacían mucha presión en el medio del campo. Luismi le salió el partido que de él se espera siempre. Para mí solventó mucho la decadencia que venía llevando, que no nos gustaba cómo estaba el ritmo que estaba agarrando los partidos. Bueno, yo creo que lleva ya un mes. Va agarrando muy lento, va muy lento y va enfocando, pero oye. Sí. Luismi es un jugador que yo creo que le hacen falta jugar partidos para ir cogiendo la forma. Ya pasó el año pasado lo mismo, después de la lesión, y una vez que juega 3, 4, 5 partidos, lo que sabe hacer, lo hace bien. Lo hace bien, sí. Y Borja, pues lo que decíamos aquí en otras tertulias, o sea, si no lo pones y le das minutos desde el principio, vamos a estar siempre con el mismo problema de Borja. Exacto. Sale desde el principio hasta donde aguanta y marca una diferencia muy grande en cuanto al juego del Oviedo de partidos atrás a desde que está él. Sí es cierto que para mí es un jugadorazo impresionante en el juego del Oviedo, lo que tenemos en el Oviedo, imprescindible. No obstante, me sorprende, no han señalado al que yo creo que, o al menos particularmente después de ver el partido, creo que fue el mejor ayer. Viti. Que fue Viti. Viti, sí. Al cual se le achacaba siempre, y creo que en esta mesa se le achacó. Qué pena que Viti, cuando llega al último pase, no llega bien. Ayer dio bien el último pase. Ayer dio el pase, además, con una jugada... Con una jugada de mucha potencia. Efectivamente. Es que yo creo que Viti está cogiendo, o sea, tiene buena forma física, lógicamente, es un lateral pequeño, con un punto de gravedad muy bajo. La jugada de ayer cuando se va por banda y que todos cuando lanza el balón, todos pensábamos que iba a final de la línea de fondo y lograr llegar, levantar la cabeza, centrar abajo, eso es lo que realmente se le pide a Viti, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que nadie pone en duda su esfuerzo, sus ganas y su sentimiento hacia el Real Oviedo. Menos el acierto de terminar el pase, la jugada, final. O sea, el pase final. Y ayer pues tuvimos esa... Pero es que es lo que hablamos, ¿no? Es que si Viti lo que hizo ayer lo hiciese durante todos los partidos no estarían en el Oviedo. Claro. ¿Entendéis? Entonces, igual que Bretón, igual. También hizo un partidazo. Para mí, pero bueno, ayer también otro jugador que creo que hay que destacar también es Sergi Enrich, que hizo un papel muy oscuro y que bueno, se fajó con los defensas y aunque no estuvo acertado de cara al sol, tuvo un desgaste brutal. Además se le ve motivado en los vídeos que luego colga el Real Oviedo en redes sociales. Se le ve que es un tío que siente los colores en los que, bueno, en el equipo en el que está, que se entrega al 100%. De hecho, ya lo dijo en una rueda de prensa esta semana pasada, que él lo que pretende es que cuando se acabe su etapa en el Real Oviedo, la gente le recuerde con cariño y que sea de lo más profesional. Yo creo que hay que también, oye, decir que ha hecho un partido bastante serio, ¿no? Sí, porque es la labor oscura que tienen los delanteros en el equipo con Cervera, que no son para nada lucidos. No es lo que le pasaba pues el año pasado a Bastón, que encima pues tenía el gol de cara, tenía todo esa racha y bueno, pues se ensalza mucho más, ¿no? Este año Bastón tampoco está lucido, pero trabaja muchísimo, igual que está trabajando también Sergi Enrich, y ayer lo demostró. Y luego ya a mí incluso me llamó la atención, incluso en algún periódico que vi que lo ponían que no había trabajado, que había pasado totalmente desapercibido, lo cual dice, bueno, no sé. Toño, yo creo que a lo largo de la temporada lo que nos estamos encontrando es, y esto lo comentábamos en varios programas, el problema que había en el medio del campo, que al final a los delanteros no les llega el balón. Sí, por supuesto. ¿Sabes? Entonces, bueno, ayer vimos un poco diferente, ya llevamos viendo unas jornadas diferentes, incluso con la presencia de Kova
y con la presencia luego de Camarasa, que ojo, el tiempo que es, que es que se nota que es un jugador diferente a todo lo demás, sí, un tío con garra, que además sabe presionar al árbitro cuando tiene que presionarlo, no se amedrenta con los rivales, no. Es un tío que no le pueden en los escenarios importantes, como fue ayer en Las Palmas, el tiempo que jugó, para mí... No le impresiona el estadio. Es un jugador muy, muy, muy aprovechable, sí, yo confío mucho en él de cara al año que viene, tengo entendido que lo que tienes hasta final de temporada, no hay ningún tipo de compromiso, lo dijo cuando vino, dijo, bueno, vamos a ver, yo quiero sentir mi futbolista otra vez, quiero estar a gusto en Oviedo, en el club, y que el club esté a gusto conmigo. Y a partir de ahí vamos a ver si crecemos. Ojalá, ojalá pueda crecer, porque yo es un tío que me parece muy, muy, que nos va a dar muchas alegrías. Ahora yo me hago una pregunta aquí en general, ¿no? El planteamiento de ayer ha sido bueno y, y dio resultados, volvemos a lo que decía Nacho antes, ¿no? De que hemos criticado mucho al míster, pero que efectivamente se le haya criticado cuando merecía ser criticado. Sí, correcto. Ahora, llega el próximo partido. ¿Qué esperamos de planteamiento? ¿Qué planteamiento va a jugar? ¿Vamos a hacer lo mismo que fuera? Porque pues las vamos a pasar. Es el esquema de él. Ayer en el... En un grupo que tenemos con el tema del Real Oviedo, lo comentaba, o sea, tenemos que ganar el partido de Lugo, es imprescindible sacar los tres puntos. ¿Qué sucede? Lo que nos está pasando con los equipos pequeños, que el Lugo va a venir aquí a encerrarse. Y al final... Al Lugo tampoco le vale nada venir a encerrarse. Porque no tiene nada que hacer. El Lugo está descendido. Pero es más peligroso. Pero los demás equipos ya saben que al Oviedo, los equipos que se le encierran atrás. Y Nacho, es más peligroso un equipo que ya no tiene nada que hacer. Eso el año pasado con Zaragoza. Que quieren tener jugadores, plata, ¿no? Se tiene que vender de cara a la temporada. Tienen que venderse. O sea, hay jugadores ahí que no van a estar en la primera F, ¿no? Sí. No van a estar. Todo depende, muy buenos. Todo depende si logramos abrir la lata pronto. Y a partir de ahí... ¿Cómo planteas el partido desde el principio? Hablaremos posteriormente del partido de Lugo, pero antes hay que hablar del partido de Las Palmas, por supuesto. El equipo, pienso que muestra otra cara desde hace varios domingos, no solo desde el domingo anterior. Desde hace varios domingos. ¿Cuándo se opera, en opinión vuestra, ese cambio de actitud o de personalidad o de capacidades del Oviedo? Es decir, el Oviedo ahora es un equipo desde hace unos partidos que cuando coge el balón mira hacia el área contraria. Hasta ahora era mirar en horizontal. Igual lo que digo, se me echa encima gente, pero desde que no está Jimmy, el equipo tira hacia adelante. O sea, lo que está claro que la dupla que había en medio campo, Jimmy-Luismi, que si no llega a ser por la lesión de Jimmy... Cervera hubiese tirado hasta el último de los días y hubiese caído del barco, seguramente con esa dupla no hubiese habido cambios. Y sin embargo, con esa lesión de Jimmy, que, ojo, no tengo nada que decir en contra de ese chaval, vive los colores, es un tío de la casa, pero hay una cosa, Nacho, que Jimmy, a lo mejor, quizás, ya hablamos de Jimmy, en estos partidos donde el Oviedo ha recuperado juego y sobre todo autoestima, que se ve que los jugadores están, Jimmy hubiera encajado igual. ¿A quién quitas entonces? No sé, pero es parte de los 18 jugadores que juegan para Oviedo. Pero a lo mejor es una figura muy similar a Luismi. A lo mejor no sale del principio, pero para mí es un jugador muy apto para Oviedo. Nadie está diciendo lo contrario. No cambia el juego del equipo. Pero lo que no puedes pretender, Tony, es que Jimmy y Luismi, esa dupla, te lleve el equipo arriba. Eso es lo que no se puede pretender, que es lo que vimos durante toda la temporada. Hace falta otro medio centro, pero un poco más constructivo. Y luego el cambio también está, yo creo que eso todos lo vimos, a través de que ya Borja Sánchez entra en el equipo y da esa pausa cuando hace falta y admite el rol de que cuando hay problemas de echarme los balones a mí. Con el balón en los pies no se lo quitan. Pero sí es verdad que con dos medios centros defensivos jugamos muy en horizontal continuamente. Y el único que lo intentaba, mucho más que Luismi, porque hace muy bien lo que sabe hacer, yo a Jimmy sí veía que lo trataba de hacer, que muchas veces se tiraba arriba algo, pero bueno, cada uno tiene unas características y la de él no es la de construir. Claro, ahí está. Yo de todas formas abro un melón a raíz de lo que acabas de comentar, Juan. Este Real Oviedo, ahora que ya podemos ir en función de lo que pase el fin de semana que viene, pero en función ya de esto, yo creo que ya podemos ir viendo un poco lo que queremos de cara a la temporada que viene, ¿no?
¿Este Real Oviedo con este sistema de Cervera es lo que quiere el aficionado del Real Oviedo? No, yo te cambiaría la pregunta. Luego respondéis a la que tú planteabas. ¿Este es el Oviedo que quiere Cervera? ¿O Cervera está jugando con este Oviedo porque no le quedó otro remedio después de lo que tú dijiste? Eso ya lo dijimos la semana pasada. Eso está claro. Si Jimmy no se hubiese lesionado, hubiese ido a muerte con Jimmy y con Luismi porque es su método de trabajo. Sí. A partir de ahí... ¿Está justo el entrenador con este Real Oviedo? Bueno, hombre, lógicamente las victorias, los dulces no amargan, pero claro... Él no es ciego, tiene que ver la mejoría del equipo. Claro. Y tiene que ver la mejoría del equipo no solamente ofensivamente, que no le importa mucho, lo dijo él varias veces, pero es que defensivamente se aguanta igualmente. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él tiene que estar satisfecho. Defensivamente aguantamos, hacemos lo que quiero y mejoramos algo ofensivamente. Bueno, pues vamos a seguir así. Sí. Él no es tonto. La presencia de Costas yo creo que también fue importante. El cambio de Tarín por Costas yo creo que para también... Para sacar jugando el balón un poco mejor, pero bueno, defensivamente Tarín lo estaba haciendo muy bien. Sí, pero a mí me da más seguridad defensiva la pareja Calvo-Costas que Tarín... Porque ya llevan jugando ya 2 años juntos. Y luego me está sorprendiendo mucho también, como así creo que al resto de aficionados, la presencia y lo bien que lo está haciendo Asier en el tercer tercer central que se utiliza como de lateral falso porque Viti baja luego a hacerle la cobertura. Yo creo que para una persona como él que viene de jugar en una división inferior, que lleva casi toda la temporada inactivo, ojo, ese chaval es de futuro. Un descubrimiento para él, un descubrimiento para él que puede rendir en el lateral también, y eso le va a venir muy bien. Claro, a que siga, que yo el otro día, ayer lo hablaba con mi hijo, digo, es que espero que no tenga ambiciones de querer jugar y querer que no tener más prisa. Minutos, porque es un jugador que como tercer central, cuarto central, en una temporada a nosotros nos hace mucha falta tener un recambio de esa calidad, y como está demostrando ahora, incluso para poder jugar en lateral, exacto. Y dice, hostia, esperamos que no quiera volar, que no quiera marchar a buscar minutos. El ego de los futbolistas, el ego individual de los futbolistas que les hace cometer luego errores buscando a lo mejor una salida a pensar que pueden jugar en cualquier equipo de segunda división, y cuando llegan se encuentran con que realmente igual no estaban tan mal en el Real Oviedo, ¿no? Correcto. Bueno, la pregunta que hacías, ¿es este el Oviedo que quiere la gente? Yo pienso que no, que la afición quiere juego también. O sea, un equipo que quizás se vaya a batir el récord del mundo de marcar nada más que un gol. No, ya hubo quien lo marcó. ¿Quién determinó la liga sin haber marcado más de un gol en un partido? No. No. Bueno, los vecinos de los 13 puntos igual, ¿no? Ahí te iba yo, a ese récord que... No creo que sobrevuela al Cantábrico por la parte sobrevuela 28. Hay partidos de 2 goles, que no haya marcado más que un gol. Prefiero más marcar goles, ganar 1-0, 0-1, que no el récord que tienen ahí adelante. Ya, Juan, pero también tengo una cosa, lo de ayer fue de petaca... Lo de ayer fue de petaca, no tanto. Coincido a lo mejor con Toño. A lo mejor voy a hacer un Abelardo, pero quitando los 2 postes, tampoco hicieron tanto. Brad se tuvo que tirar al verde a bloquear balones. Que yo recuerde 3 o 4 ocasiones que tuvieron. El portero de ellos también algo le incomodaba. Sí, algo le incomodaba. Brad hace una cosa muy bien, que es que cuando bloca un balón, se tira el resultado favorable, se queda ahí un pedazo. Amarra bien. Ahí tranquilo. Es muy difícil que lo quite. Eso lo hace muy bien. Pero tampoco pasó tantos apuros el equipo. Quizás me digan, mira, como Abelardo, cuando quitando los 5 no nos hicieron más. Quitando los postes no hicieron. Toco y llevo el balón a una banda. El Oviedo en juego. Realizó el partido ayer que posiblemente el Lugo nos realice este fin de semana que viene. Es decir, 11 tíos detrás del balón, con un punta como ese Ryan Rich intentando presionar la salida, los movimientos laterales, que luego fue Masca el que salió, pero los 10 tíos, o sea, 9 tíos defendiendo atrás en 2 líneas. Y es muy difícil encontrar espacios cuando tú tienes una defensa generosa. Es lo que quería. En rueda de prensa lo dijo Cervera. Dice, sabemos lo que hacen por dentro. Es un equipazo, ¿eh? Claro. Es un equipazo. Sabemos lo que hacen por dentro. Lo que nos podían hacer eran tiros lejanos, que fue lo que hicieron. Sí. O sea, eso nunca está... Siempre te van a poder tirar. Pero si nos pasó lo mismo en Granada. En Granada era el mismo guión del partido que sucedió ayer en Las Palmas. Lo que pasa es que en la última jugada le pega un balón de rebote y entra. Que nos podía haber pasado ayer, en vez de pegar en el larguero, que hubiese entrado y que Brando no lo hubiese visto. Sí, y vienes para casa con una cara tonto y metido en el pozo. Por eso yo abro el melón de decir, ¿es lo que realmente queremos? Yo personalmente no lo quiero. Nacho personalmente no.
Toño. No, hombre, no, claro. Queremos estar más tranquilos y tener más el balón. Lo decían en la retransmisión, decía el Oviedo, es que juega mucho en el alambre porque da tantísimo el balón que tanto ir el canto a la fuente siempre va a haber oportunidades del rival. Y no, una vez que lo recuperamos, no lo mantenemos porque metemos el bolinazo arriba y a ver si Viti llega al balón o Borja hace alguna cosita. Hombre, si podemos llegar a tocar un poquitín más, a tenerlo, pues estupendo. Que queremos otro coño, claro que queremos controlar mejor y tener partidos y ser un poco más ofensivos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, Toño, ahora mismo... No hay que ser egoístas en el sentido de decir, oye, queremos un equipo que la toque como algo, como el Barça, no, y que llegue y que meta 3-4 goles por partido. No. Yo lo que estoy diciendo es... Yo para mí ayer la sensación que tuve viendo el partido, que metimos el gol, yo cuando metió el gol Borja Sánchez, llevé una alegría que no me lo creía. Y estaba en casa con gente y decía yo, es que me vale el empate. O sea, la felicidad que tenía es porque sabía que más de un gol al Oviedo era difícil de hacer. Y dije, bueno, que nos calque un gol al final, mira, perfecto. Pero por lo menos trincamos un puntín, ¿sabes? Esa sensación es la que a mí me da rabia de decir. Ya, pero es que esta temporada es lo que tenemos. Te digo, pensando ya hacia lo que es la siguiente. Pensando en el año que viene, si hablamos de lo que es este año, para mí, lo que hay, lo que resta, sí me gusta el juego que tiene, digo, para salvarnos y para estar cómodos y no andar los últimos partidos... o cuando vayamos al vecino o lo que sea con la soga al cuello. Quizás no se juegan nada los dos, ¿eh? Bueno, quizás, yo creo que... Ya, pero es un derbi, ¿eh? No. Y si nos pueden meter cinco, nos pueden meter cinco. Pero ir sin presión... Quizás no sea el partido que se pensaba hace tres semanas, porque hoy, hace dos o tres semanas, que era dramático. Quizás a lo mejor los dos lleguen con todo hecho. Bueno. Igual les ponemos una vacuna, ¿eh? Cuidado. El juego que yo quiero para el Oviedo, en este momento... Tengo que aceptarlo, el que está planteando Cervera. Con lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Ahora, que no me gusta este planteamiento que él hace como entrenador, lo critiqué ya en alguna ocasión aquí, no me gusta esos planteamientos, ni esa necedez, ni nada de eso, porque hay veces que te desespera. O sea, yo estoy en la grada y como yo, el 90% del público que está en el Tartiere, o fuera, pero bueno, los que vamos allí a la cancha, es los que más sufren, pienso yo, ¿no? Que pasas frío, calamidades... hambre muchas veces por el horario y tal. Claro. Entonces queremos, aparte alegría, pero que nos den alegrías con un juego distinto, que es lo que esperamos. Que Cervera va a ser el año que viene el entrenador y su sistema va a ser el mismo, no me gustaría. ¿Le gustaría Cervera como entrenador el año que viene? Para nada. No me gustaría porque además creo que tenemos mimbres, tenemos equipo. Yo ayer pensaba una cosa, veía... a este chaval, a Jonathan Viera, con libertad, jugar, bajar, ayudar. Sí. Yo me estaba imaginando el año que viene a Borja Sánchez con esa libertad. En ese puesto. Dando, con apoyo. O sea, joder, es que cambia el equipo totalmente. Metes un extremo por otro lado y le dejas a él esa libertad. Y entonces sí puedes poner a Jimmy y a Luismi detrás de toppers, como llaman en Inglaterra, Venga, los pongo. Pero para barrer todo lo que salga. Pero a partir de aquí, cuando le llegue el balón aquí, que nos tengan miedo. De todas formas, a mí, si me dices, por ejemplo, poner una dupla defensiva Jimmy-Luismi con una dupla Camarasa-Luismi, me quedo con un Camarasa-Luismi. Y que Jimmy, oye, cuando tenga que salir y que sea hombre de equipo. Que sí, al pero final hay Camarasa tendría que trabajar mucho también. Hombre, ¿eh? No, está claro, pero que es un jugador, como dijiste tú antes, muy aprovechable. Que yo lo comenté, lo llevo diciendo varias semanas, que si resulta bien el tema de la rodilla, ojo con Camarasa. Que es que un jugador que estas últimas 8 jornadas nos puede dar muchas alegrías. Y ten en cuenta ¿eh? Que Jimmy es un chaval, que va más. O sea, Jimmy, estamos ahora haciendo una prejuzgando de lo que puede llegar a ser Jimmy, pero ya teniendo minutos y estando ahí, ese jugador va a mejorar muchísimo. Y no nos olvidemos de Mangel, la progresión que tiene también. No, se ha visto cortada ahora un poco, ¿eh? Porque ni juega con el primer equipo, ni juega con el B. Entonces, queda ahí en ese limbo, donde no te puedo poner con el primero, tampoco... te puedo mandar para el segundo porque te puedo necesitar en un momento dado y corta la progresión completamente. Pero bueno, yo me gustaría preguntaros, que ayer lo comentaba también, ¿echasteis de menos a Manu Vallejo en algún momento en el partido? Yo no lo eché de menos. No, yo nada. De hecho, es muy raro lo que pasó así de repente con Manu Vallejo. Tuvo oportunidades. Desde que llegó, titular a no darle 5 minutos... A mí me llamó la atención, parece ser algo habitual en Cervera. Quiero decir, hay jugadores que no han tenido minutos durante muchísimo tiempo y de repente vuelven a jugar, tipo Cova, tipo el mexicano.
De repente apareció de titular en un partido. Bueno, Miranda, eso fue muy sospechoso. Ese tema del mexicano está claro cómo fue. Llegó el patrón mayor y preguntó, ¿qué tal Marcelito? ¿Cómo está Marcelito? Y dijeron, lo va a ver usted mismo. Y claro, palgua, ¿sabes? O sea, no... Sí, pero va convocado, conoce toda España, chaval. Sí, hombre, sí. Bueno, claro, bueno, pero es que es miembro de la plantilla del primer equipo. Sí, pero te quiero decir que... Hombre, no lo vas a dejar a un sitio de la primera plantilla y llevar a gente del filial. Claro. Físicamente está bien el chaval. Con todas las lesiones que hay. Yo tenía referencias de él, de equipos de allá de México, y dicen que es un chaval con mucho futuro, pero hasta ahí. No hay años nada. ¿20? Sí, 20. Tendrán que encontrarle también la posición, el sistema, pensar a ver si juegan para él o no. Es un tipo de jugador que tiene que jugar libre también. Del Everton, ¿no? Del Arsenal. Pues tampoco hay una referencia de decir jugó tantos partidos y fue tal. ¿No? Creo que es un chaval que tiene futuro, incluso ahí en las selecciones inferiores está convocado siempre y en la primera también. Ya, pero mira, por ejemplo, Moro. Sí. Que en teoría la gente decía, viene del Parma B y viene de jugar determinados partidos, del Alacho B. No es un jugador que venga a top de la Serie 1 italiana, venía de las categorías, entre comillas, inferiores y demás, bueno, y sin embargo se está contando con él con un rol muy claro, cuando hay espacio y cuando el Oviedo pone el balón de cara y cuando Viti ya revienta y no da más, lo saca y bueno, es un jugador que aporta porque es un tío válido y demás. Y el caso de Marcelo, lo veo más difícil. Ya, por eso te digo que yo no sé el por qué hay jugadores que el cambio de zona, no es lo mismo, estoy de acuerdo siempre, jugar en un país que en otro, cambia muchas costumbres. Sí. No nombro países, sino que cualquiera que venga de otro país, o español que va a jugar allá, tampoco se adapta tan fácil, tarda en adaptarse. Uh-huh. Yo he tenido amigos ahí jugando en México y venían de España y tardaban, y ahí está Carlos, se lo puede decir, que no es llegar y ser ya capitán del equipo. Del equipo. Se suele decir. Bueno, vamos a hablar del Lugo, sí, que nos quedan 5 minutos. ¿La victoria contra el Lugo daría la tranquilidad definitiva? Yo o creo. casi el 80% definitiva. Yo creo que sí. Sí, hombre, claro. Es que además están jugando todos con nosotros. O sea, llevamos una... Bueno, este domingo no, ¿eh? Bueno, la Ponferradina... Este domingo, quitando la Ponferradina, los demás puntuaron todos. Sí, pero bueno... Esos puntos son 8 y son... Uh-huh. Sí, son... Sí. El más principal era Ponferradina, como bien dices. Y además cayó antes de jugar el Oviedo partido, con lo cual los jugadores salieron al campo sabiendo que había perdido. Por muy malo que se diera, se mantenía la distancia. Entonces, yo creo que sí, que... Si ganamos salimos todos ya tranquilos, todavía no está matemáticamente, pero bueno, y ya se todavía puede tienen que pasar por casa. Entonces es Zaragoza, tiene que venir a Ponferradina, tenemos que ir exacto, el Racing también. Pero que ya puedes arriesgarse arriesgarse un poco más el Oviedo, hacer algo que no hizo hasta ahora. Hasta ahora era asegurar, que se dejen de arriesgar y que saquen los 50 puntos. Una vez que saquen los 50 o los 48, 49 que dicen que va a estar la salvación. Yo creo que está más así. Sí, Alquela, como si quiere jugar con 4 delanteros y sí, tres Alquela, medios. Sí, Alquela era 50. Bueno, pues eso. Yo creo que el partido de Lugo creo que es importantísimo. Porque sí, hombre, tienes que hacer buena la victoria en Las Palmas. O sea, que yo creo que como comentábamos al principio, Toño lo decía... Nadie soñábamos con sacar los 3 puntos del Estadio Insular, ¿no? Decía entonces, nuestro amigo Piraña, que nos estará viendo ahora, que este año yo iba a ser de 46, no de 50. Bueno, yo creo que va a tener razón. Entre 46 y 50. Entre 46 y 50. Nos queda ese partido de Lugo y luego sí que es verdad que nos quedan partidos que, bueno, que son complicados, porque hay que recordar que al Real Oviedo no se le da bien jugar contra los equipos de abajo, ¿entiendes? Y es complicado. Pero o sea, jugó bien con los de arriba, es que es increíble. Bueno, pero que no hay diferencia. Tony, pero porque tuviste. Porque ese tipo de juego nos viene mejor. Claro. Es que como le pasaba al Atlético Madrid. El Atlético Madrid le venía mejor que tuviera el balón y el Cholo no decía, no, el balón para ti. Que yo la que tenga la voy a meter y luego voy a encerrarme atrás. Y el equipo se encuentra cómodo así. Ahora. Hay que llevar este tipo de juego que tenemos ahora, un poquitín más de control, un pelín más ofensivo en ocasiones, pues eso, contra los equipos pequeños. Mm. A ver cómo. Eso lo vamos a saber este fin de semana contra Lugo. A ver cómo vienen a encerrarse y cómo sabemos abrir esa lata. Pero yo digo una cosa que ya lo discutimos muchas veces, y ya estamos casi a final del programa, ¿no? Sí. Pero no ensayan, es que en cualquier partido que vayas a ver al Luján, a cualquier equipo de primera, de segunda, de la primera R, o sea, no ensayan a puerta y ves a los demás equipos que
por lo menos ensayan, tiran, pero es que lo veo dentro de los tres palos. Tiene mucho problema para tirar, ensayar. Yo me gustaría decir una cosa que no sé si os fijasteis ayer también y viene un poquitín a colación del partido contra el Granada, el córner que nos sacaron, sí. Y tal. Ayer pasó lo mismo, un córner de un tío, sí, solo en el, sí, punto de penalti. Sí, sí. Y remató además. Madre, sí, del amor hermoso. Bueno, vamos a ver. Que era un central, pero que tampoco debía andar mucho. Eso es porque el modelo de Cervera, como nos hacían tanto daño a nivel balón parado, El modelo de Cervera cambió de unas jornadas para acá y en los corners y en las faltas él defiende con mucha agrupación de gente en la zona del área pequeña. ¿Qué sucede? Que claro, tienes que tener un ojo avizor en el punto de penalti en la media luna, porque al final es lo que nos está pasando. Ayer sí, de petaca también. Defender tan atrás el balón parado impide que el portero salga. Sí, sí. El portero no puede salir porque va a chocar con alguien. Tiene un muro delante. Claro. Va a chocar con alguien. No entiendo por qué mete tan atrás. Y siempre nos agarran de fuera del área o en línea con la raya de grande, con la raya de, golpean desde ahí. Todos los equipos nos golpean desde ahí. Claro, porque no pones a un... No pones a nadie allí. A una persona. Y entonces ves que tienes 11, 10 jugadores ahí metidos, pero no hay nadie en el rechace cubriendo lo que puede ser el remate. Y no es el partido de ayer, ni del domingo pasado, ni del otro. Es siempre esta temporada lo que hemos visto. Ronda final. Empiezo por Toni. Toni, ¿confiante? Como dicen los portugueses, sí, ¿confiante? Sí, sí, sí. Totalmente. Que ahora mismo, después del partido de los tres puntos estos, no tengo miedo a ninguno. O sea, estoy tranquilo, sé que vamos a sacar mínimo 6 puntos. Hmm. Toño, el Sporting está a un punto y está situado en la plaza decimoprimera. Es decir, hay tantísima igualdad que ganar un partido seguido de otro, como le pasó al Sporting, ganar dos seguidos, te sitúa de la mitad de la tabla casi para arriba. Así es. Por eso digo yo, no. Pero de igual manera, si no puntuas dos o tres partidos, por eso yo antes decía que igual es que decías tú, no va a pasar nada en el derbi. Bueno, a lo mejor les podemos poner una vacuna, ellos tienen un calendario, ellos ahora reciben al Alavés y luego no sé a dónde van, pero que podemos ir allí. Yo ahí tuvieron su mortirolo particular con el Granada, Las Palmas y salieron airosos. Bueno, igual que nosotros, igual que te digo, que estamos todos muy tranquilos, no va a pasar nada. Tienen un punto más que nosotros, claro, no vamos a decir, coño, nosotros con un punto menos estamos tranquilos, ellos con un punto más tienen que estar tranquilos. Pero bueno, hay 8 jornadas todavía por delante. Por supuesto. Nacho. Yo comentaros como datos, los últimos, antes de llegar a este partido en Canarias, en Las Palmas, los últimos 5 partidos llevábamos derrota, victoria, derrota, empate, victoria, derrota, empate y se dio la victoria. Sí. Espero que ahora contra el Lugo rompamos estos últimos 6 partidos, no se dé esa secuencia, efectivamente, y logremos una segunda victoria que creo que es importante para el Real Oviedo y para la afición, estar tranquilos y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. No debemos de pensar ni en el partido de Gijón ni en el resto de partidos, tenemos que ir partido a partido. Es otra final más la que tenemos ahora contra el Lugo. Es importante que desde el club sí que hagan a lo mejor ahora el hecho de convertir en un horno el Tartiere con algún tipo de promoción. Es importante que el sábado todo el mundo vaya al Tartiere con ganas de animar y que metamos presión desde el minuto 1 y que podamos conseguir los 3 puntos. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias a los 3, Toni, vale, Toño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, como decíamos al principio. Nacho, gracias. Como siempre. Y nos vamos muy rápido. ¿A dónde? A conocer precisamente más de cerca Lugo. ¿Quién nos espera ya? Marco Antonio Iglesias. Objetivo, Lugo. Vamos a ver cómo es el colista de la categoría. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea ha patrocinado esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, patrocina esta sección. Estamos en Río Caudal 4 y 20, Avenida de Galicia 40 y Río Deva 15, Oviedo. Bueno, pues vamos ya con la recta final del programa de hoy, iba a decir del encuentro de hoy, no, del programa de hoy, para conocer un poquito más de cerca al Lugo. Como siempre, conocemos al rival de la mano de Marco Antonio Iglesias. Marco, buenas noches de nuevo. Nos visita el Lugo.
Que bueno, hay que decir bueno, que va el último, si va el último va por algo, ¿no? Peor equipo de la categoría. Los números lo dicen, no lo decimos en ningún aspecto despectivo ni por nada, ¿no? Es decir, un equipo que lleva 27 puntos, 18 derrotas, 12 empates, 5 victorias, que fuera de casa solo consiguió 9 puntos, es el peor visitante con mucho de la categoría, peor que el Granada, mira que el Granada tardó en ganar, con mucho de la categoría. Es decir, un equipo que si hablamos que nuestro Real Oviedo no tiene gol, con Bolo y con Álvaro, es el peor equipo de la categoría, ¿no? 21 goles solo a favor. De esos 21, en diciembre traspasan a Cris Ramos al Cádiz y llevaba 7. Por lo tanto, quedan 14 goles, ¿no? 14 goles entre toda la plantilla. Tiene futbolistas en su plantilla, cómo no, es del Real Oviedo. Sí, alguno tenía que ver. Dos. Señé, buen jugador, buen pelotero, pero que está jugando poquito este año. Y Joselu, que prácticamente no juega nada, ¿no? Es decir, decíamos que jugaba poco en Oviedo, que no se le daban pocas oportunidades. Se fue a Tenerife, solo ha jugado un partido y no completo en el Lugo este año. Pues en el Lugo tiene metido goles. Sí, le fichamos precisamente por esa buena cantidad de goles que metió en el Lugo. ¿Qué decir de su presidente, no? Hablábamos de que cesaron al de la Ponferradina, quedando 6 partidos, que es muy difícil sacar algo adelante. El Lugo, cuarto entrenador, Íñigo Vélez, vasco, que entrenó a la Morevieta el año pasado, que al final quieres estar en el fútbol profesional y posiblemente pues bueno, te embarcas en este proyecto, un proyecto que ves que hace aguas por todos los lados. Cuando le dan el equipo a Hernán, que es el entrenador de los 4 que más puntos sacó, pues el equipo prácticamente tenía que viajar con 4 o 5 juveniles por partido, ¿no? Es decir, no contento, pues hablamos de que 4 entrenadores. Íñigo Vélez, amante del 1-4-4-2, es decir, amante del fútbol vasco, ¿no? Fútbol directo, fútbol que llega bien por bandas y termina jugada el delantero centro, pero en este caso, en el 2023, no han ganado partido, solo han metido 3 goles, y eso habla muy mal de Lugo, ¿no? Es un equipo al que tienes que ganar, un equipo al que tienes que realmente de alguna manera pues llevar ya al pozo, que no tenga ninguna aspiración de decir, bueno, pues he ganado, a ver si soy capaz con 30 de engancharme, ¿no? Es decir, un equipo que ahora mismo te viene fuera de casa y decimos, hostia, si estos solo metieron 21 goles y nosotros metimos 22, ¿este partido a qué se juega? Esperemos que sigamos con esta tónica que tiene el Real Oviedo ahora, de ir un pasito adelante, de ir a buscarles, claro, de meterles miedo, y que Óscar Wally, que lo jugó todo, que es raro, ¿no? Sí. Que 4 entrenadores y mantengan siempre al mismo portero, pues que encaje el 45 y el 46 y el 47, si puede ser. Eso te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿a quién dejamos dando una vuelta por la muralla? Bueno, pues a Sebas, su delantero, ¿no? Lleva 3 goles, de lo poco que tiene, por lo menos, si ya tienen dificultades, vamos a dejar a Sebas en Lugo. Claro, y la otra cosa que te quería preguntar, vamos a ver, ya hay leyenda, incluso en torno a que el Oviedo no mete nada más que un gol por partido cuando lo mete. En este caso parecería un partido muy propio para meter 2, por ejemplo. El Oviedo aquí, hay que aplicar eso de las eliminatorias europeas, donde cuando hay que levantar un resultado, se dice que el equipo no quiera meter el segundo antes del primero. Sí, eso está claro. Y al final pasa todo como si fuera una losa, ¿no? Es decir, un equipo que el año pasado metió 60 goles, que prácticamente hubo incluso días que el equipo era prácticamente el del año pasado, si quitamos al portero, era un equipo de Cuco Ziganda, ¿por qué no vas a meter goles, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos, es verdad que al entrenador no le gusta ese arrebato de ir arriba a buscar el segundo, sino que en el momento que meto el primero lo voy a conservar porque sé que defiendo muy bien, porque sé que mi equipo se junta a las líneas, porque sé que mi equipo le crea muy pocas ocasiones. Pero a veces,
cuando hay el mínimo fallo, como hubo con el Eibar, un despiste, sí, sí, pues te meten un gol y es difícil ya ganar el partido, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no romper todo? El meter el segundo, y cuando metes el segundo va a entrar el tercero. Claro. Pero a veces queremos meter el segundo sin empezar el partido. Y a veces decimos, nada, es el Lugo, lleva 44 goles, encajó en todos los partidos o en casi todos los partidos. Bueno, pues al final hay que jugar los partidos, claro, y ver cómo se plantea los 90 minutos del sábado en el Tartiere. Y que el Tartiere sea una olla a presión, ¿no? Y que el Tartiere apoye y que el Tartiere sea realmente... Es decir, ellos no son capaces de meter más de 3.000, 4.000 personas cuando va un equipo de enjundia, como puede ser el Oviedo, como puede ser incluso el Sporting. Sí. Es decir, las 15.000, 17.000 personas que tienen que ir tienen que ser en algún momento una caldera y un apoyo al futbolista. Después, cuando termine el partido, que la gente suelte todo lo que tenga dentro. Claro. Pero durante 90 y pico minutos que pite el árbitro, o 100... Que animen y que tanto, vuelvan a Álvaro, tanto a Álvaro como al último futbolista que juegue. Esperemos que así sea. Pues Marco, muchísimas gracias, como siempre. Como gracias también les damos a ustedes por estar pues un lunes más con nosotros aquí en Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa que siempre, todas las semanas que el Real Oviedo dispute partido, bueno, pues ahí está para ofrecerles el análisis, la información, la opinión y los datos. La próxima semana, bueno, pues ya estará con nosotros el director del programa y de esta casa, Carlos Rodríguez, a buen seguro podremos contar con él. Mientras tanto, le mandamos un saludo como el que les mandamos a ustedes. Gracias por su atención y muy buenas noches. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, ha patrocinado esta sección. Estamos en Río Caudal y Avenida de Galicia, Oviedo.